Raid. Fire starts to breathe. When I would lay in silence, the voice inside of me.
like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Empieza la magia, empieza el espectáculo. Esto es la EBU, octava edición. Ahí está el puntal del ataque, avalancha sobre el centro, entra con las superbrujas, tira la furia, le pega a la catapulta, parece que se la lleva, rompe el townhall, boom, explota la ropa, tira habilidad del Warden con todo al medio y le tira Marinaul y el astro brasileño. Clac, 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 triple de Marinaul. Triple tequea, primera referencia de lava que se viene sobre la zona de las 4, segunda referencia que se viene sobre la zona de las 5, ahí está, le lanza los globos desde esa misma zona, lava desde la zona este, la pone con el blink, la pone al medio, la reina todavía sigue en pie, la sale castigo, amigo, ahora sí la tiñe naranja al color de la Fanta, cuidado porque puede ser match ball, puede ser punto de partida. Si pega el quebra de cintura, parece que entra la reina, ahí está, la levanta, tira la furia, hace el festo fecho, cara a cara contra la reina enemiga, le pega a Berna, rompe la primera catapulta. ¡Qué bestia es este jugador con el Queen Walk! ¡Qué bestia es! ¡Sigue avanzando! ¡Le va a tirar bonito! ¡Un Quick Wall Alun! ¡Qué grande! Y ahí parece que llega la reina, va a pegar el salto impresionante. ¡Voy a llegar hacia la catapulta! ¡Ahí está! ¡Congela! ¡Cómo está Mangusta! ¡Cómo está Mangusta! ¡Se viene el mamut! ¡Se viene Hawk! ¡Se viene! ¡Y el halcón italiano! ¡Atención! ¡Oh! ¡Se la lleva! ¡Mangusta! ¡Nuevo campeón de la EBU! ¡Gana Manguste! ¡Octava edición! ¡Felicitaciones a los italianos! ¡Mamma mía! ¡La rompe Manguste! Grandes momentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Bien, pues vamos a traer en Just Chatting a Tomahawk. Vamos a poder hablar de la EBU. Vamos a recordar y nos va a explicar cosas muy interesantes. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Twitch, canal de Soccer CSU. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos pues la cabeza más visible de lo que es la marca EBU. Muy buenas, Tomahawk, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Soccer? Saludos a todos los que están ahí, que no, cansados por ahí. Van. Bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo anda todo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, contigo no tanto, pero a lo mejor... Con ellos, ¿ah? Sí. Dime. No, un montón. Bueno, nunca apareció mucho tampoco, ¿no? Digo, siendo que siempre he estado como tras bambalina, pero sí antes me aparecía más en tu canal, me pegaba de repente una vueltecita. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar y primero de todo, ¿qué recuerdos, no? No sé si has visto la intro de este directo. Sí. ¿Qué recuerdo? Buenísimo. ¿No? Sí, está buenísima. O sea, yo creo que esa, la final de la octava edición fue la mejor final por lejos, por la emoción que tuvo. Estuvo de miedo. La verdad que la disfrutamos. Estábamos viendo, me acuerdo que estaba conectado con el Gonzalo, que es mi socio en EU Gaming, y estábamos ahí. Y Gonzalo estaba vuelto loco, y eso que Gonzalo no es fanático del Clash of Clans. Ya, ya, ya. Pero estaba vuelto loco. Así que bien. Súper bien. Gracias ahí por el trabajo. Sé que no eres muy fan de hacer videos, así que... No, para nada. Para nada. Bueno, saludos a todos aquellos que van llegando. Muchísimas gracias. Ricardo Ancona también. Rica suscripción. Gracias, Sergiño. Gracias también, Monique. Os he visto por ahí, gracias por esas suscripciones. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito. Vamos a hacer un Just Chatting. Y el Just Chatting ya sabéis que pues en este canal luego yo lo resubo a YouTube, ¿vale? Y normalmente suelen ser charlas distendidas, hablando muchas veces de cosas que no tienen que ver con Clash of Clans. En este caso, y a veces, sí. En el caso del especial mercado, obviamente, estamos hablando de Clash of Clans. Hoy hablaremos de Clash of Clans, aunque tampoco va a ser todo el rato de lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque EBU también lo vais a conocer, si no lo conocéis, está enfocado a otras cosas. Y también pues probablemente hablaremos de los eSports.
hablaremos de cómo, de qué es Ebu, porque claro, hay gente, Roberto te decía el otro día, ¿no? Hay gente que te conoce, hay gente que no, porque hace tiempo que no venimos. Vamos a repasar qué es Ebu, cómo surge Ebu, cuál es la evolución. Hablaremos un poquito de los esports de Clash of Clans, de los esports en general, y luego también pues vamos a hablar obviamente de... Bueno, no, te lo voy a hacer yo la pregunta. ¿Cuándo viene la EBU? Bueno, no me lo digas. Me lo dices al final. ¿Te parece Tomahawk? Bueno, no sé, ¿te presento yo? ¿Te presentas tú? ¿Cómo quieres hacerlo? Dale tú nomás, nos conocemos. Aquí, nos conocemos, ¿no? Bueno, vale, para quien... Yo creo que la mayoría, unos cuantos que veis ahí en el chat, sabéis quién es Tomahawk, quién es Ebu, ¿vale? Para quien no lo sepa. Bueno, pues esta persona es era un jugador probablemente de Clash of Clans, pues como yo, y es una persona muy emprendedora, ¿no? Y un día pues decidió pues hacer un torneo de algo que no se llevaba en aquella época, ¿verdad, Roberto? Porque antes las guerras eran mixtas. Y creo que eres el primero en lanzar un torneo de ayuntamientos maximizados, probablemente, ¿no? Sí, partimos, es que fue como, bueno, es que la historia, ya la hemos, no sé si alguno, bueno, alguno se acuerda, pero... Aguanta, aguanta. Es fue toda una época, bueno, fueron los viejos tiempos, ¿no? Digamos, por decirlo de algún modo, los viejos tiempos, donde estaba todo este tema de torneo híbrido, estaba el campeonato, había dos tendencias, digamos, que en esa época el Fair Play, había como dos ligas, ¿no? Una Fair Play y otra no, y que estaba más o menos normalizado, que incluso había torneos y todo. Y después de que se cayó Nadis, me acuerdo que estábamos en Chile United y creamos, dijimos ahí que ya los híbridos no van, hagamos un clan, digamos, elite. En ese momento creo que estamos hablando del 2018, puede ser, principios de año. Fue el TH11, si no me equivoco, estábamos con el TH11, sí. Hace hartos TH atrás. Correcto. Y ahí, digamos, tomamos la decisión. Y una vez que nos volvimos como un clan elite, dijimos ya, pues y ahora nos dimos cuenta que no había torneo. Y ahí partió la idea de, bueno, hagamos un torneo nosotros. En ese tiempo partimos el Nacho, que apoyó mucho, el Bestia, que se embarcó al principio y después como que se quedó. Y ahí lo sacamos adelante, la primera edición, que fue... más bien Latam con algunos invitados de España, y ahí vino una edición tras otra, nos fue bien, fuimos creciendo hasta que ya la última, digamos, que fue la que fue como ya siendo una empresa propiamente tal, la última edición, la octava. Tuvo sus complicaciones. Todas tuvieron sus complicaciones. La medio la directa, ¿no? No, yo te iba a decir que probablemente no nos acordamos, pero que... No, es que decía por aquí Galaxy, era el primero 5 versus 5. Creo que empezó con un 10 versus 10 o un 15 versus... Es que no me acuerdo ahora, un 10 versus 10, ¿no? Inicialmente, Ebu. Creo que el primero fue... Sí, el primero que hicimos fue 10 versus 10 con dos ataques. Y era una locura igual, de una cantidad de ataques que, no, era, bonito. Que era difícil de... Sí. Sí, sí, sí. Y después, sí, sí. No. Y en esa época, como no sé si en la tercera o en la segunda edición, ya, pero la verdad que ahí se empieza a fallar la memoria, nos fuimos al 5 versus 5. No me acuerdo en cuál de las ediciones nos cambiamos al 5 versus 5. Creo que fue después del Mundial, cuando partió el Mundial, el primer año. No sé si te acordáis que fue... Es que yo recuerdo... El Mundial, sí, 2019, yo... creo que fue. Yo recuerdo que cuando entro como caster en la EBU, en una de esas ediciones, yo recuerdo que tú me decías, mira, voy a mantener la modalidad básica de 10 y luego voy a meter la modalidad eSports, ¿no? Y tenías como dos modalidades, en fondo eran como dos EBUs, no sé si lo recuerdas. Sí. Así. Así. Sí. Fue para el mundo. El primer año fue el 2019, si no me equivoco, cuando partió la Mundial de Clash of Clans, el oficial, creo que sí.
Como que con el COVID, digamos, hay un. Como que está todo medio como difuso, pero. Sí, ¿no? Pero si no me equivoco, nos ha robado un año de nuestras vidas. Si no me equivoco, fue así. Y ahí lo fuimos yendo adelante con un montón de. Yo me acuerdo cuando te contacté la primera vez, ¿te acordás que te llamé? Porque teníamos yo tenía un drama. O sea, no empezamos como en pie tú y yo, ¿eh? Yo recuerdo que no. Sí. No, esa vez, la primera vez estaba ahí tú, pues, me parece que estaba ahí en Andorra, ¿no? La primera vez que hablamos. La primera vez estaba yo en Andorra, y digo, el pesado este la viene a tocar aquí. Tira ya, hombre. ¿No? Y yo miraba y como es la, como son las cosas, Cueva fue el que me habló de ti. Fíjate, ¿no? Fíjate. Yo conocí a Sabadell United, lo había escuchado en, no sé si nos habíamos encontrado alguna vez, pero estábamos ahí en el, en el ecosistema. Estábamos ahí en el ecosistema. Y curioso. Y de ahí te contacté, no me pescaste mucho, me acuerdo la primera vez. No. Pero era lo que me pasaba a mí. Pero yo tenía ese problema porque hacíamos, puta, nos matábamos organizando. Me acuerdo que creo que también fuimos uno de los primeros que también dio premio. Puede ser, sí. Que fuimos los primeros también que empezó como a dar premios $250, que para la época era como $250, y ahora sí, que sí, $250 no llega a nadie, pero en ese momento no se ocupaba mucho, o no se ocupaba nada en realidad, y ahí partíamos, y yo tenía un problema, que no tenía caster, siempre me fallaban los caster porque se iban a dar. Yo me peleaba con ellos, con varios, porque decían, o sea, estamos matándonos haciendo un torneo con gente, ya éramos la segunda o tercera edición, que ya teníamos una presencia internacional que era la mayor, entonces hoy hablando inglés, hablando con los que fueran, ya están apareciendo los japoneses, y todo, entonces no era tan fácil como cuando en tu idioma tan materno, ¿cachai? Y me salían con que se iban a dar una guerra, de la liga, weón, no quiero nombrar ni un país para que no suene peyorativo, pero yo decía, o sea, yo en el fondo decía, y peleé con varios. Con el Dani creo que fue con el que tuve la discusión más seria. Y ahí yo dije, no, esta cuestión no puede seguir. Y ahí me acuerdo que te contacté a ti y dijimos, ¿sabes qué? Oye, necesito que dis todas. Y si dais todas, yo te doy todas a ti. Y ahí partimos, digamos. Sí. No me acuerdo ya ni con cuál edición fue, porque hacíamos tantas ediciones, me acuerdo al principio, hacíamos dos, tres, incluso creo que hicimos cuatro en un año. Igual la locura. La cinco fue. No, es que no me acuerdo. A mí desde luego me resultó de gran ayuda. El conocerte a ti en realidad me que al final es por Danguard, ¿verdad? Que acabamos en una conversación telefónica a tres bandas con Danguard. Es Danguard el que hace el enlace finalmente. Sí. El Danguard fue era tu manager en esa época. Era bueno. No, es un chico siempre me ha ayudado mucho. Siempre, fue con el Danguard. Yo estaba hablando con él y me dijo, oye, pero estaba hablando con el Dan y me dijo, ¿sabes que tienen los mismos problemas? Los voy a poner en contacto. Y ahí quedamos. Y ahí partimos, digamos. Sí, ahí. Esto fue 2019, si no me equivoco también. No me equivoco. No sé, porque lo que te dices, con el COVID ya tengo también un poco difuso, pero a mí me resultó de gran ayuda, la verdad, para mi canal, pues yo sí, darlas todas, digo yo, las doy todas, no te preocupes. Gracias, Manu. Pero no solamente por aquello, ¿no? O sea, yo creo, y lo confieso aquí públicamente, no tengo ningún problema, ¿no? El hecho de conocerte a ti, a mí me ha supuesto pues una serie de poder desarrollar otras cosas y una serie de ideas que muchas veces hemos charlado, muchas veces hemos tenido, ¿no? Un pensamiento bastante parecido, a pesar de que no empezamos con buen pie tú y yo, pero siempre hemos tenido un pensamiento bastante parecido sobre muchas cosas, ¿no? Del Clash of Clans y sobre todo, ¿no? Más enfocado, creo que tú te has enfocado y yo también, más en los esports, y ahí es donde probablemente nos hemos encontrado, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo siempre digo lo mismo, ¿no? En esta vida te cruzas a personas que pues te aportan y siempre puedes aprender, ¿no? Incluso de las personas, a lo mejor hasta de tus propios enemigos puedes aprender. Pero sin lugar a dudas me sirvió mucho y me sirve a día de hoy todavía para seguir aprendiendo cosas de ti. Son charlas muy interesantes y espero que el hecho de meterte una cámara no sea un contratiempo para que te puedas soltar y puedas
Pues sabes muchas cosas. Y yo creo que es muy interesante que hoy podamos conversar, que vamos a conversar cosas muy divertidas en un tono distendido y probablemente pues más de uno pues igual pues son cosas que le pueden llegar a servir o pueden estar de interés, ¿no? En cualquier caso. Bueno. Un traguito de agua para el café. Hombre, eso no es agua, pero bueno, yo sí que tengo. Ah. Bueno. No, esa es droga cola. Bien. No, pues hay una parte que me interesa mucho probablemente hablar, porque claro, no nos vamos a poner a recordar temporada tras temporada de la EBU. Hay una parte que me gusta mucho, que sí que nos podemos recrear un poquito más probablemente, que es en aquella en la que como un torneo que es amateur, que empieza como por diversión, por así decirlo, acaba convirtiéndose en un torneo profesional. Esa parte es muy interesante. Sí. Mira, ahí te puedo contar algo, que fue, pues tuvimos varias, buenas, malas, muy buenas. Por suerte creo que no tuvimos una muy mala, pero siempre alguna cosa pasaba, pues, como siempre pasa, sobre todo cuando hay directos de por medio y todo. Bueno, es como medio anecdótico, pero cuando estábamos ya, porque obviamente yo veía que estaba creciendo, porque la primera edición, éramos ahí medio chichipapa, como dicen los colombianos, estábamos partiendo, bueno, era un torneo, era una apuesta nueva, y la verdad que no fue bien, pero, y estábamos ahí, el Nacho era reembalado, el Nacho era divertido, porque jugaba, él era como, digamos, era como el sponsor, por decirlo de algún modo, o el mecenas de Chile United, pero el Nacho no jugaba nunca, o sea, farmeaba, pero se ponía nervioso a atacar, no le gustaba. Era más manco que nosotros, entonces no atacaba mucho. El Nacho embalado, ya hagamos la otra edición, y ahí seguimos. Esta cuestión fue creciendo, y yo lo veía, bueno, veía los seguidores en Twitter, veía ahí también los nombres que se empezaban a inscribir, y de repente me siguió Clash of Clans. Ah, importante. Siguió la cuenta en español. Sí. Y yo fue como, igual es una señora, como cabrón chico, así que, nos siguió Clash of Clans, qué buena onda, y era para retarme, porque yo lo que hacía, como ya teníamos cierta notoriedad, ya sonábamos un poco más, nosotros al principio, la verdad es que cobramos por la participación, no sé si $10, bueno, algo así, que no cubría ni el premio, pero era un poco como para como sería la oferta, ¿no? Para que sí, no dejaran el torneo tirado ni nada de eso. Sí. Y nos llamaron y yo contento, mi alegría de que me haya contactado Clash of Clans duró poquito porque era en el fondo era para retarme. Me llamó, hablé con María, creo que fue en ese momento, sí, María fue. Y me dijo, oye, estás yendo en contra de las reglas, no podía hacer esto. Y yo dije, oye, María, pero si esto no ni siquiera cubre ni el 10, ni los costos de nada, o sea, no cubre nada, ni el premio. Claro, y ahí lo cambiamos. Bueno, pero esa fue como una señal de que veníamos haciendo las cosas bien, ¿cachai? Aunque hubiera sido para retarnos, se tomaron la molestia de que ya estábamos en el radar. Hubo otra buena que tuvimos que también fue a propósito de Clash of Clans, no sé si te acordáis, que se jugó la semifinal, la final la jugó en esa época, era Team Queso, creo todavía. Team Queso contra... Oh, se me fue el nombre de White, supongo. Estoy atacándole eso. Thrive. Ay, con Thrive Gaming. Vale. Y la jugaron en el lobby del hotel. Nos mandaron una foto y todo después de la final. Sí. Yo venía dando venimos creciendo, y en algún momento dije, ya, ¿sabéis qué? Y que fue a propósito de la pandemia. Ya, ¿sabéis qué? Démosle. Demos el salto y convirtámonos en una empresa y dejemos de ser... un torneo de la comunidad o que era un hobby. Y ahí partió todo. Sí, totalmente. Recuerdo toda aquella época que hice, ¿no? Los jugadores en el hall del hotel disputando, pues eso, ¿no? Disputando la EBU, ¿no? Y recuerdo con una persona como Marica, por ejemplo, uy, ¿qué pasa aquí, no? Es que bueno esto, ¿no? Y los jugadores se pusieron a un lado y a otro, ¿no? A disputar, ¿no? Y Rigo contaba que Marica lo había dicho, que lo había felicitado, que habían ganado. Entonces como que todo tomó como una connotación especial el torneo. Sí. Sí, como digo, no es fácil, ¿no? Y después de todo aquello, supongo que es cuando realmente en algún momento te replanteas decir, oye, realmente
podemos a lo mejor vivir de esto, o si no es vivir de esto, al menos plantearlo, ¿no? como un negocio, ¿no? ¿En qué momento llega a ese punto, Roberto? No, como te digo, fue la pandemia. Yo estaba trabajando, había terminado un proyecto en octubre, que acá en Chile el 2018 en octubre quedó la embarrada, así como un estallido social, que también creo que eran los enfurecidos también allá. Fue como todo, la verdad es que en España también, ahí en Estados Unidos, había como los disgustados, no sé, los enfurecidos, ¿cómo se llaman en España? Que estaban ahí protestando, que fue más o menos en ese periodo también, fines del 2018. Y nada, por la pandemia yo pensé que ya, de nuevo, con el mismo bolero de la gripe porcina, de la gripe aviar y todo. Me fui ese año de vacaciones a Brasil. Es verdad, estuviste en Brasil. Y casi que ya después, y de repente volví, man, y a la semana se cerraron las fronteras. Ya ese sí que hubiera sido, eso hubiera estado buena. Y ahí, bueno, partimos, cambió todo encerrado, vimos el auge de, y yo ya venía dándole vuelta hace rato, así que hablé con el Gonzalo, que era un compañero en la U, Gonzalo vive en Valparaíso, pero siempre hemos estado más o menos en contacto, y le dije, oye, ¿sabes que tengo una idea? Quiero hacer esto, y me acuerdo que te metí en llamada, estábamos en una llamada que hicimos, nosotros estábamos en dudosas condiciones con Gonzalo, me acuerdo, porque era tarde acá, era madrugada tuya. Y ahí conversamos un poco el tema y ahí nació EgoGaming como empresa, digamos. Ha sido un desafío, no, hay cosas que pensamos que van a funcionar mucho mejor y que no han funcionado. Y ahí nos encontramos con el otro problema, que el primer torneo inicial, la octava fue como el primer torneo como empresa. Entonces ahí tenías que hacerte cargo de la transmisión. Fue un dolor de cabeza. Ese fue un dolor de cabeza más grande que el buscar caster para que lo dieran en sus canales. Y ahí, de ahí hasta ahora hemos venido haciendo torneos. Lamentablemente el Clash of Clans no es fácil de vender. Y menos el carácter que tenemos nosotros, que es como un torneo internacional. Entonces, sí. Ya es complicado encontrar un sponsor en Chile. Y encontrarnos para algo internacional es mucho más complicado. Y los números no acompañan tanto, no todo el League of Legends. Entonces hemos estado, nos ha ido bien. Podría decir que tuvimos ventas de año interesante para el trabajo que hicimos. Cada uno también tiene trabajos paralelos. Pero así como la raya para la suma después de este año y medio de EU Gaming, es que estamos contento y ahora entramos como en un relajo que ya llevamos mucho tiempo dándole, así que vamos a parar en enero y febrero porque ya estamos medio colapsados. Sí, no, yo te quería comentar también, hay un dato muy importante porque tú en algún momento también te planteas que la marca EBU sea un eSports, pero llega un punto en el cual dices, tengo el eSports y tengo el torneo. Y llega un momento que me gustaría que explicaras en qué momento dices, no, el eSports lo dejamos a un lado y me enfoco más en el torneo. ¿Esto por qué? Mira, en el eSports, la verdad que nació, de hecho todo nació como la primera opción fue esa, hacer como un equipo, como un eSports cuando partió este tema del mundial, ¿te acuerdas? Cuando Compi pasó a ser Pinqueso y digamos que fue como guau, wow, que fue como que nos voló la cabeza todo lo que estaba pasando, ¿no? Fue como un cambio, fue súper brusco lo que estaba pasando, la dinámica de repente, que tenía. Sí, tomó una dinámica, los eSports, sí. Y que nos esperanzó mucho, yo creo que ahí podemos hablar de eso después, pero se generaron muchas esperanzas de lo que venía. Y tratamos. Sí, le metimos plata, nunca tanto, pero igual yo creo que nos gastamos, no sé, fácil, $5,000 entre todo lo que se hizo. Y la verdad que es súper complicado, porque no tenéis sponsor, entonces si tú veis la mayoría de los eSports, o sea, son eSports porque hay gente atrás y somos todos optimistas, pero nadie tiene sponsor, entonces no hay gente dedicada a eso. Los jugadores no están dedicados a eso profesionalmente. Entonces también tienen su temas personales, temas laborales, temas de estudio. Entonces fue súper complicado armarlo y en algún momento
armé en algún billete en un equipo muy bueno, muy bueno. Y que quedamos, creo que fue el que le ganó a EMSIS, y de ahí no me acuerdo quién nos eliminó. Y ahí ya yo dije, ¿sabes qué? Bueno, sigamos, que fue cuando hablé con Sergio para que lo tomara. ¿Te acuerdas que Sergio empezó con, que ahí se hizo como, sí, como manager del equipo y partió, sí, con dos equipos? Con varios. Estaba el equipo hispano y el brasileño. Que el brasileño, sí, luego se convertiría en QSFN. Sí. Y claro, y entre medio te tuvo otro nombre, parece que también, no me acuerdo. Pero, sí, PX Infinity. Sí. Esa fue, ese es otro tema también que podemos ver. No, pero bueno, y en base a eso tomamos la decisión de decir, mira, sabes que el tema va aquí por el torneo. Y ahí hablé, como digo, con Gonzalo, y porque necesitáis gente, la verdad que solo no lo podía hacer todo. No, no, y, sí, y ahí nos repartimos. Estaba Iván también al principio, que después Iván se tuvo que ir por un tema de más bien familiar y laboral, que estaba muy, muy complicado con el tiempo. Pero nos apoyó harto Iván al principio, mientras armamos toda esta estructura para poder funcionar. Y así ha sido este año, digamos. Terminamos este 2021 con dos torneos grandes de todo el año, donde teníamos a Pirelli, Salfa, que estaba vinculado a Gran Turismo, una universidad como la Universidad de Santa María, que hicimos una liga de Brawl Stars, también duró prácticamente todo el año. Hay algunos bemoles que, si queréis, los podemos conversar. Más otros torneos chicos que hicimos en verano durante el año, ¿no? Y algunas cosas que no se ven, por ejemplo, trabajamos con una empresa que es móvil, y ellos nos metieron en un plan de incentivo para los vendedores, una cuestión re loca, pero que era rechoro. Y nosotros estábamos ahí organizando un torneo de rally con los vendedores de los distribuidores de este aceite acá en Chile, y que fue bueno, buena experiencia. Pero eso no se vio nada, porque era todo... No, claro, de todo eso no... Todo esto son cosas que cuentas, que yo también las sé, porque las hemos ido hablando, que esto es un trabajo que hay detrás que no se ve. Como es como cuando yo hago los directos, ¿no? Ha hecho un directo, eso que es una hora, ha trabajado una hora, qué crack. No. Es más, que para hacer todo esto, para montar toda esta charla que he montado contigo, ayer estuve un montón de horas editando un pequeño vídeo para hacer esa intro de 2 minutos y tal. Entonces me pasa un poquito como a ti. O sea, hay mucho trabajo que haces que no se ve, que solamente parece que trabajes cuando está el torneo activo, ya sea un torneo de rally, de carreras de coches, de Clash of Clans, solamente parece que trabajes ahí. Pero estamos trabajando todos los días por tratar de traer, por tratar de buscar, por tratar de hablar. Hay muchas conversaciones también. Muchísimas conversaciones, ¿no? Al final también es como con contactos, hablando, es como también se van cayendo las cosas, ¿no? Me gustaría que retomáramos el punto, por eso, en el cual has dicho una cosa muy interesante. Has dicho, cuando llega Team Queso, salta a escena y Tompina y pasa a ser Team Queso, nos pega como un cambio a todos, ¿no? Como diciendo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? También cambia Clash of Clans, pone el torneo del millón de dólares. Todos nos ilusionamos y nos creamos una expectativa probablemente demasiado alta, que ahora podemos debatir si quieres, ¿no? Si esto es consecuencia de que por el tipo de juego, o hemos tenido a lo mejor nosotros la culpa, o la ha tenido el publisher, o a lo mejor ha influido el estado actual del COVID, ¿no? Pero el caso es que yo creo que tú te haces una idea de lo que puedes llegar a explotar a la hora de profesionalizar el torneo, que no es nada fácil, pero bueno, estáis ahí, no te va mal. Y yo me hago una idea también de decir, bueno, me gusta narrar, me lo paso bien, esto va hacia el eSports, yo dejé de trabajar para otro y me puse con el canal, ¿no? Y al final los resultados, que esto lo comentaba el otro día, no han sido los esperados, porque las marcas, como tú bien comentabas, no llegan así como así las marcas. Las marcas quieren exposición. Si no hay exposición presencial, ¿qué marca te va a querer poner en el brazo de la camiseta su logotipo? Sí, para que tengas tu camiseta en tu casa. O sea, no. Entonces, es por aquí, no, por donde se empiezan a caer muchas cosas. Y como tú dices, pues también, claro, a ti de alguna manera te pega también directamente, porque dices, bueno, ¿cómo lo hago, no? O sea, monto un torneo de Clash of Clans. El Clash of Clans a día de hoy mueve lo o sea, lo máximo que mueve, lo mueve a nivel internacional.
O sea, necesitas equipos de Estados Unidos, de Europa, de LATAM, de Japón, de Corea. Los necesitas a todos si quieres montar algo en condiciones. Y eso sí. Es muy complicado para las marcas, ¿no? Entonces me gustaría que me dieras tu opinión, ¿no? Respecto a esto, que toda la expectativa que se genera y luego el por qué no ha salido rentable todo esto. O no tan rentable como creíamos. O sea, yo creo que hay que partir de un tema que hemos conversado otras veces, tanto en al aire como por privado. Digamos, es que lo que pasa es que uno realmente se pierde, ¿no? Porque uno está tan metido aquí que es como cuando el dicho ese, pues yo siempre hablo con un montón de dichos, así que les pido disculpas si lo aburro, porque yo hablo como con muchos dichos y algunos son chilenos, entonces no los van a entender, pero este creo que lo entienden todos, que los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces, tú estás tan metido en el tema de la guerra, la comunidad, en tu mundillo, de guerra, sí, que no hay nada más. Y todo tu mundo. Sí. Tú, a los que conocí, con los que te tenís bronca, con los, porque yo me acordé en esa época en que todos se ayudaban y había unos que tenían mala, ya después saliéramos todos amigos, no sé, pero era todo un mundo y que se daba en Twitter y los salseos y los que le pagaban a Hitler para que atacaran y se trataban de pro. Era todo un mundo que todos lo vivíamos tanto que lo sobredimensionamos. Yo creo, en cuanto a la importancia que tiene en la comparación de los que les gustan la guerra o están en un nivel competitivo, digamos, no en el top, porque en el top siempre hay una pirámide, digamos, que se va, pero aún en la base de esta pirámide de guerra, muy poca la gente, comparado con la gente que juega. Claro, sí. Es que ese es el gran problema, probablemente. Que la masa social que juega Clash of Clans es grande, a pesar de ser un juego viejo. Es grande. Vamos a ver. También Supercell, si sigue actualizando el juego, es porque le renta de alguna manera y le da ganancia económica. Si no, evidentemente que no actualizaría, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una pequeña parte, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, la que mira el competitivo y mira el esports de Clash of Clans. La mayoría no entienden. Muchas veces cuando me ven a mí narrar, no entienden qué está pasando. Entonces... No, y piensan que muchos ataques se desarrollaron con el tema del mod, que es como medio tabú, pero ya yo creo que se puede hablar las cosas como son, porque tampoco fue un misterio, que en algún momento lo de nadie... un poco Supercell hizo la vista gorda en los primeros años. Ahí se desarrollaron un montón de ataques, porque si no, esto éramos. Acuérdate que era Gowipe y suelta las tropas y vamos. Yo partí el 2012 cuando ni siquiera había guerras. No había guerras. Yo me acuerdo que un rato me aburrí el juego y volví después cuando un amigo me dijo, no, es que estoy en una guerra. Y yo dije, ¿qué? ¿Hay guerra en Clash of Clans? ¡Pah! Y volví, pero. O sea, ha pasado harto tiempo. La comunidad, yo creo que... Pero para no perdernos el hilo, que yo siempre me voy por puta para cualquier lado. Le pido disculpas. Pero ya, la comunidad no es tan grande. No es tan grande. El juego ya también no está tan de moda. La estructura del juego también hace que... Es difícil que haya nuevos jugadores que vayan entrando porque, digamos, tenés que tener un desarrollo de tu cuenta para poder llegar a lo más alto del juego, o sea, y un desarrollo no menor. Sí, eso es un problema. Desarrollo que en un año no lo hacía. En un año, no, aunque le pongáis muchas lucas, o a menos que sea una locura, digamos, pero no lo hacía. Y aparte de eso, lo que yo creo, donde sí yo creo que se cayó Clash of Clans, pero que yo creo que no, o sea, lo hemos conversado con los community, pero aquí la visión de la empresa es todo el público. Y por eso. Por ejemplo, hay cosas que no han ayudado al desarrollo del competitivo, que era la estructura que siempre y que hasta el día de hoy se mantiene, de tratar de que todos tengan la posibilidad de participar. Cuando la verdad es que los equipos que son buenos y están a cierto nivel no son todos. Porque eso pasa en todos los deportes o en todos los juegos. No todos tienen las habilidades para poder llegar al lo más alto del competitivo. Y esa estructura de clasificación no ayudaba. No hubo una liga, por ejemplo, que era lo que todos en algún momento pensamos que se venía, nunca se desarrolló. Claro. Que te asegurara exposición. Alguna vez creo que lo dijo Álvaro Osoro,
no podía ni asegurar exposición a las marcas. Entonces, digamos, ¿qué es lo que vendía ahí? Pero, claro, pero por eso, ¿no? Es lo que hablaba ayer, me parece que era. Ayer hablaba con Rigo, me parece. Que claro, que es que o sea, el mundial viene una vez al mes. Que probablemente es lo que más. Es lo más mediático dentro del eSport de Clash of Clans. El mundial llega una vez al mes, ¿no? Y luego, lo que es la final del mundial la tienes durante 3 días a final de año. Claro, ¿qué pasa? Que esto lo hemos hablado de tú y yo muchas veces, ¿no? Y el resto de día y el resto del año metes a los equipos en la nevera. ¿Qué hacemos, no? Entonces, para mí por eso es muy importante, ¿no? Gente emprendedora como tú probablemente. O otros torneos que van saliendo y que se van desarrollando para mantener viva toda esa llama. Para esa exposición. Lo que pasa es que, claro, esa exposición de la que me hablabas, todos metidos en su casa, tampoco puede ser, ¿no? Pero es que tampoco ha habido esa explosión. Bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Tampoco ha habido esa exposición porque, o los torneos no se han desarrollado o nos ha parado el COVID y realmente sí que algunos torneos iban a ser presenciales. Claro, ¿cómo está el tema ahora de hacer un evento presencial? Tú que te dedicas a torneos. ¿Cómo está ahora ese tema? ¿Qué te piden? No, está... ¿El que te pone la traba, dijéramos? ¿O son los aeropuertos o los países? ¿Cuál es la situación actual? Porque ahora no hay un competitivo, un torneo a nivel presencial. Mira, lo que pasa es que la pandemia, digamos, no solo, digamos, nos afectó a todos y a todos los países, pero uno... Aparte de los efectos directos que tiene la pandemia y la consecuente, digamos, cuarentena y todas estas medidas que han implementado con mayor o menor éxito los distintos países, tiene que ver también con la incertidumbre. Esa incertidumbre es la que no te permite hacer nada. Porque esto no es como, por último, mira, es que si hay una guerra está la embarrada, pero se acabó la guerra. Aquí nadie sabe, ustedes están ahora con índice, nosotros también, el Omicron, digamos, que es mucho menos agresivo, digamos, y aparte que con el efecto de la vacunación no tiene tanto impacto como antes, como la Delta que hablaban en su momento, pero también volvemos a la incertidumbre, bueno, ¿qué viene? ¿Sea poder o no sea poder? ¿Nos van a encerrar o no se van a encerrar? Y eso te hace imposible que tú te puedas programar, porque un evento presencial hay que programarlo con mucho tiempo. Claro. Esa incertidumbre no te permite, tener margen de maniobra, lo que tú dices, ¿no? Que lo que hablábamos antes también, ¿no? Hay mucho trabajo de puertas para adentro que no se ve, y ese trabajo, pues claro, en este caso, tienes que tener una programación para poder desarrollarlo, una programación que nunca sabes cómo te va a ir y si te van a decir, no, es que este país está cerrado. Oh, ¿cómo que está cerrado? Y aquí pasa, ¿no? Al menos no sé en Chile, pero aquí donde vivo yo pasa que de repente te dicen, medidas extraordinarias, este recorte, esta prohibición, que si toque de queda, que si esto. Y no, es que entra en vigor ya mañana. ¿Y cómo? ¿Perdona? Hasta yo me acuerdo, ¿no? Que tuve que llamar a la policía y preguntar, oiga, ¿qué puedo hacer? Porque ya no sé, me están cambiando las reglas cada día. Imagino que eso pasa también, ¿no? A la hora de montar un torneo, si quieres hacer el presencial que tú dices. Tienes que hablar con mucha gente, tienes que hablar con una productora, tienes que habilitar un sitio, tendrás que habilitarlo a día de hoy, espacio free COVID, ¿no? Claro, entiendo que va por ahí probablemente, ¿no? El problema. Pero yo creo que hay mucha voluntad, muchas ganas de hacer cosas presenciales. Pero piensa que aquí hay dos cosas. O sea, es que el componente presencial o la gracia del evento presencial, digamos, tiene como dos grandes ámbitos. Tiene muchos más, pero tiene dos grandes ámbitos. Un ámbito es que tenía a todos los jugadores ahí compitiendo in situ, cara uno frente al otro. Ajá. Eso siempre es bueno y es más llamativo. Pero la otra es que tenéis público y montáis el espectáculo, porque si no es lo mismo que el fútbol. O sea, el fútbol con los estadios pelados, la verdad que... Sí, es. Entonces, aparte de toda la incertidumbre si va a poder o no, también te va a restringir la cantidad de aforo. Entonces, la verdad que no dan ni ganas de programar algo presencial, que es lo que yo creo que por ahí pasó la decisión de Supercell. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Pues lo que decía ahora Miguelón, por ejemplo, ahí, ¿no? Decía,
que se hizo el presencial de Brawl Stars, por ejemplo, y en cambio en Clash of Clans no quisieron hacer presencial, ¿no? Y la verdad es que tampoco pues nos dijeron el porqué, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso llama la atención y es algo que muchos esperamos. Y a mí me preguntan muchísimo y yo siempre digo ojalá, ¿no? No sé si al final va a pasar que el día ya que llega a lo mejor yo ya me he retirado de todo esto, ¿no? No sé, pero la verdad es que nos estamos perdiendo unos bonitos años. Que hubiesen sido muy divertidos. Éramos dos, yo qué sé, el tiempo pasa, cada vez somos más viejos, ¿verdad? Sobre todo tú y yo. No, claro. No, sobre todo tú, yo no tanto, pero... No, que somos del mismo año, o sea, ¿no? Es verdad que somos del mismo año. No, pero bueno, se retiró Michael, se retiró Bale, más Reaction, otros más. Digamos, el tiempo está pasando las cuentas y... La verdad que si me preguntáis a mí, yo, o sea, uno creo que ustedes estaban proponiendo tratar al COVID como la gripe, ¿no? Como que era ya una enfermedad que estaba y que, bueno, hay que lidiar año a año, no tan así como algo pandémico, pero no se sabe qué viene. O sea, yo de aquí lo que se proyecta es que en marzo acá vamos a estar con unos números horribles y no sabemos si eso va a llevar a que se tomen medidas también de cuarentena y todo. No sé, bueno, es que claro, el tema del COVID tampoco podemos controlarlo y también pues lo van a llevar como ellos crean conveniente. Pero mira, yo lo que sí veo ahí es que yo creo que no fueron capaces, o no sé si no fueron capaces en realidad, pero no, aquí la decisión no pasa ni por Mariano, ni por Marco, ni por María, y no, ni por Marica, yo creo. Así, aquí un tema es... un tema más corporativo y quisieron darle esa visión inclusiva que va en contra de lo que tú querías desarrollar, que es el competitivo en su máxima expresión. O sea, ahí tienen que estar los mejores y permitir que eso se desarrollen dándole una exposición, porque por más que hagamos torneos de la comunidad uno o dos, que más encima nunca se han organizado, entonces siempre de repente hay traslape, a veces hay un montón de torneos, a veces no hay ni un torneo. Es una locura. No hay manera de unificar, ¿no? Bueno, ahí ellos podrían también hacer algo, sobre todo a los que apoyan y a los que no apoyan, no sé. Pero no la repercusión que tiene algo que hace el propio publisher con los medios y los recursos que tiene es muy distinta a lo que hace eventos de la comunidad por su lado. Para mí es admirable. Para mí es admirable lo que, o sea, lo que has hecho tú a nivel de emprendedor. Bueno, para mí, para empezar, aquí en España no se apoya nada al emprendedor, desgraciadamente. Pero para mí el emprendedor es algo a cualquier ámbito que es realmente algo admirable, ¿no? Y más cuando es un juego, por así decirlo, porque al final te vuelves emprendedor tú. Aunque estás en otros juegos, con el Clash of Clans un poco por el amor que le tienes al juego, yo igual, ¿no? Al final lo que queremos también es pasarla bien, ¿no? Ganarnos la vida, pero pasarlo bien con todo esto. Y no sé, supongo que es complicado de llevar a cabo todo ese circuito que hay que rellenar, todos esos huecos que deja pues el tener un fin de semana con un preclasificatorio y un fin de semana con un clasificatorio al año, ¿no? Bueno, al año no, porque en realidad empieza como sobre mayo o por ahí, más o menos, ¿no? Claro, todo eso hay que... Bueno, eso también, entre marzo, abril, mayo se corre, ahí también hubo algunos problemas de... Claro, pero el resto del tiempo que hacemos, ¿no? O sea, yo no puedo pillar ahí. Hasta luego, ¿no? Que es lo que te decía muchas veces, ¿no? Yo te decía, yo te ayudo, Roberto, vamos con Ebu, pero cuando no está Ebu, ¿yo qué hago, no? Tengo que seguir. No, pero... interesa, o sea, que haya un torneo, que haya otro, y claro, todo ese circuito. Más allá de que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero si tú miráis los juegos que lo han hecho mejor, que son medios primos, que el League of Legends, ellos optaron por un tema de ligas, pero que tiene toda la razón del mundo. O sea, así funciona el fútbol, así funciona el básquetbol, así funcionan los deportes. Generáis afición, mantenéis lo que los jugadores se hacen conocidos, para las marcas se hace más llamativo porque hay una exposición asegurada, pero digamos no se dio y no sé si ahora se vaya a dar, digamos. La pandemia no ayudó en nada, sin duda, pero no sé qué visión tienen al respecto de eso.
¿Es el principal culpable de la pandemia, crees tú, de que no haya explotado el Coquisports, por así decirlo? No, yo no, o sea, en mi opinión personal es que obvio que no ha ayudado. Hay un tema de, eso lo sabemos todos. De visión, sí, de visión de Clash of Clans. No sé quién es el responsable ni cómo fue la bajada que si viene de la gerencia o no, pero yo creo que ahí la apuesta, si tú querés, porque la plata que metían no era poca, digamos, cuando hacían el presencial deben haberse gastado, no sé, 3 millones de dólares por ahí, yo creo. Así. Porque 1 millón era el premio, pero tenía que mover a toda la gente todos los meses, más lo que ganaba. Tenía que andar ahí o más. 5 millones de dólares, quizás con eso se podría haber hecho una liga, algo más chico. Invitar a las marcas, darle exposición también en el juego, habría que ver cómo. Yo creo que esa apuesta hubiese sido más interesante para el competitivo, pero volvemos al punto de que en realidad no sé si el competitivo es lo que le mueve la aguja. No. Ahí vamos. Claro, evidentemente, ¿no? Yo creo que lo que le mueve la aguja, como tú dices, a Clash of Clans es un montón de gente casual que está jugando, que no tiene por qué ver el competitivo ni estar en el competitivo, que va desde ayuntamientos bajos hasta ayuntamientos altos, que probablemente se compra el pase de oro cada mes. Más alguna gemita que nunca. Sí, más gemita. Sí. Y esa es la gran masa al final, que es lo que mueve, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión probablemente de prioridades. A nosotros nos interesa mucho todo el competitivo de Clash of Clans, pero es que pasa un poco lo del bosque que tú comentabas antes, ¿no? Que las ramas no te dejan ver. Es que al final nos creemos que estamos metidos en algo como muy grande y en el fondo el eSports es algo como muy pequeño dentro de lo que es la gran masa social que juega Clash of Clans. ¿Qué somos? ¿Un 5%? ¿Un 10? Un 10 igual es mucho y todo. Fíjate lo que te digo. Yo te digo que sea un 10 es mucho. Pero lo podéis ver ahí, o sea, si tú veis los números. Yo no vi los números de este año, ¿cómo quedaron los del Mundial? Pero si tú comparáis, los números no eran grandes, ¿no? Lo que uno esperaría, ¿no? No, yo si quieres te puedo comentar a nivel personal. A nivel personal. Pero es que era previsible. O sea, a nivel personal, a mí los números me fueron mal respecto al año anterior, pero porque era previsible también. Es decir, a mí que me sigue LATAM, y luego yo creo que Europa tiene mucho recorrido en el competitivo. Está como muy activo Europa en el competitivo. Era un horario malo para LATAM y para Europa, el horario en el cual se disputó el Mundial. Era algo probablemente que yo ya sabía de antemano que no iba a tener la repercusión que el año pasado, que el horario acomodaba un poquito más. En este acomodaba muy mal. Si encima le sumas que los posibles favoritos o los equipos más mediáticos caían ya en primera ronda y te llega un desconocido, entre comillas, porque yo lo conocía, lo había casteado y demás, que era JKickSiker, que sí, tiene buena proyección, pero probablemente nadie esperaba a lo mejor que fuera el equipo que iba a ganar. Pues yo creo que todo eso hizo que los números realmente fueran muy bajos. Supongo que si me fueron bajos a mí, general fueron bajos también para todos, ¿no? En cierta manera. O sea, no era un horario bueno para Estados Unidos, para LATAM, o sea, el continente americano de arriba abajo, mal. Europa, que mueve bastante, creo yo, en el eSports y demás, en muchos equipos, está muy activo, mal también, nos quedaba Asia. Si contamos que Asia, China, es como si no estuviera, a pesar de ser uno de los países más poblados del mundo, por todo este conflicto que hay con las aplicaciones americanas que están como prohibidas o vetadas de alguna manera por el gobierno chino. Entonces, claro, si tenemos a China sin YouTube, sin Twitch y sin Facebook, entonces, claro, son 1.200 millones que salen de la ecuación. Que salen de la ecuación, claro. Entonces, ¿qué nos quedamos? Con Corea del Sur, que es pequeñito, y con Japón, que es una isla. Y la India, sí, bueno, la India, bueno, la India es el país más. La India es una potencia, pero bueno, al lado del mundo entero la India pues tampoco. Así que no sé. Yo no sé cómo anda. Este año he estado medio perdido porque el año pasado me dediqué más a estudiar un poco los mercados y ver cómo se movían las cosas y los juegos y todo el cuento. Pero, o sea, lo que yo vi, que no creo que haya cambiado mucho, en Clash of Clans
en general en América está bajito, salvo digamos Brasil, podría ser como la excepción. Europa, Clash of Clans muy fuerte, con Alemania ahí tirando el carro. Y el resto, si tú lo veí, o sea, yo Corea del Sur, no, Japón, tampoco lo veo tan potente. O sea, tenéis buenos equipos, tenéis jugadores, pero me refiero a que no es un juego que es que tenga un peso específico en la comunidad gamer. Hacia Alemania yo creo que puede ser y que es una economía rica y todo el cuento, pero no. Yo no veo los números en otros lados tan espectaculares. Sí. Decía, Chile, chiquitito, Chile, 18 millones. Pero en Estados Unidos tú veías y los números no eran una locura. No, pero es que al final volvemos a lo de siempre, ¿no? Necesitamos un poquito de todos para hacer algo grande, ¿no? Entonces, si en cada país vas matando un poquito por tema horario, se caen los favoritos, los más mediáticos, todo esto pues no ayuda, obviamente. Claro, yo estoy hablando, por ejemplo, de mi canal, ¿eh? Solo, mi canal. Final del Mundial de Clash of Clans del año 2020. Un pic de 3.200 personas. Pic. En este pasado Mundial tuvo un pic de 1.700 personas. Yo creo que fue un tema de muchas cosas, ¿no? No acompañó el horario, no acompañaron que los principales o los equipos más mediáticos cayeran. En cualquier caso, no sé. Hay una cosa que dice que es muy interesante, David, que dice que probablemente la solución a todo esto puede que sean lanzar una o dos ligas con cámaras. No sé qué piensas de esto. No sé si has visto ahora torneo de fútbol, pues sí, el proyecto que estoy con Xion, Monique y todo esto. Que estamos, que ya pues han decidido y yo lo apoyo desde luego 100%, el hecho de que los jugadores ya siempre tengan que atacar con la cámara puesta. ¿Qué opinas? Sí, o sea, es que digamos que podría ser una solución entre comillas a, ya que no tenemos presencial, lo más parecido probablemente. ¿Qué opinas? A ver, lo que pasa es que ahí también yo creo que el tema de las cámaras tiene que ver más con una medida de fair play que con una medida de espectáculo. Que, ¿no puede ser ambas, por ejemplo? O sea, puede ser, pero la verdad que tú lo que veí es que veí un gallo que está medio de lado con un enfoque así, weón. Bueno, eso es algo lo que. Eso es algo lo que estamos trabajando. Porque claro, ¿no? Tiene poco y nada. No, pero es que piensa que el gallo va a estar jugando. O sea, de hecho, en el presencial mismo no los veis, pero claro, tenéis toda la expectativa que es distinto, ¿no? Tenía los compañeros de equipo que están ahí nerviosos. Es distinto. Pero una cámara, o sea, entiendo para dónde va, pero no, yo no sé si, aunque se mejore eso, qué nivel de espectáculo le vaya a dar en un ataque que es de 3 minutos y que lo vaya a enfocar cuánto. No hay mucho tiempo. Y lo voy a enfocar ahí, de lado, o no sé qué, porque está mirando el celular. No están los otros compañeros. Distinto sería quizá como una noción de espectáculo, por ejemplo, que tengáis a los equipos todos con su cámara. Entonces los compañeros están ahí hablando, apoyando, mirando. Y eso quizá sería como para conjugar un poco, ¿no? Porque siempre el que ataca está medio en el dispositivo. Sí, aunque bueno, eso es algo que se tiene que mejorar. Porque claro, ver una cabeza grande así, haciendo así, pues tampoco tiene mucha. Es algo que realmente es algo que se quiere trabajar y se quiere mejorar, ¿no? Pero no sé, también habría posibilidad de que si los equipos encontraran un sponsor y se vistieran con su camiseta, mostraran su marca. No sé, sé que lo mejor es el presencial, obviamente, pero ya que no puede ser, no sé. O sea, y depende dónde. Por ejemplo, mira, en Europa es relativamente más fácil juntarlo. En Latam es una locura. Tenía un equipo, por ejemplo, con alguien de México, de Chile, de Argentina. Juntarlo, bueno, es una. No, es que juntarlo sale. Claro. Es que volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Que en el Clash of Clans lo que tú necesitas es
el mundo entero para poder tirar algo bonito, algo grande, algo espectacular, algo que la gente quiera ver, porque no hay tantos buenos jugadores como para decir, no, es que en este país, oye, hay tanta tradición y hay tan buenos jugadores que podemos sacar una liga. No es así, que tú y yo muchas veces lo hemos hablado. ¿Cuántos jugadores buenos, pero buenos de verdad, hay en cada país? No, nada. Y hay países con mucha población. O sea, por ejemplo, sí, lo que el típico ejemplo que yo que damos siempre en México. En México, ¿no? Porque queramos darle a huevo, como decía el Dani, sino que aquí el tema es que, aparte de Rigo, yo sé que hay un par de jugadores buenos más y debe haber, digo que no sean malos los jugadores mexicanos, no, pero con una, pero reconocido así mundialmente está Rigo. ¿Y cuántos millones de habitantes tenía en México? Sí. Es uno de los países más. En Alemania quizás, bueno, está el boom que está medio camuflado ahí, pero bueno, está en Alemania, pero tenéis varios jugadores en Alemania. ¿Cuántos son los alemanes? 80 millones. Entonces, en la TAM en general, en Chile tenía ya Michael, en Argentina Pet, de Colombia no me acuerdo de ninguno, en Brasil teníamos Hintz. No digo que son, o sea, no es que hay uno y todos los demás son malos, no, pero a lo que estoy diciendo como... Sí, estamos hablando de nivel, claro, conocido, buenos jugadores. Que en el mundo, conocido a nivel mundial. Sí, estamos hablando, para que nadie se moleste, ¿vale? Y para que se entienda, estamos hablando de cuántos jugadores, no sé, me lo invento, ¿vale? Cuántos jugadores de Portugal han pisado un mundial o una quali de un mundial. Ahora mismo no sé el dato, sinceramente. Portugal, por ejemplo, pues se me cae de la ecuación, ¿no? ¿Cuántos jugadores de Colombia? No tengo nada en contra de Colombia, que adoro Colombia. ¿Cuántos jugadores de Colombia, por ejemplo, han pisado una quali de un mundial? Que podríamos decir, por marcar una pauta, que es un nivel top, de arriba del todo, ¿no? Yo creo que ninguno, creo, ¿no? Creo. Sí. Es complicado. Pues solo... Entiendo lo que dices, ¿no? Pero bueno, un poquito para no irnos por las ramas, que siempre tú y yo muchas veces pues nos vamos por las ramas, ¿no? Alguien que nos... Ahí tenéis que hacer de moderador y... Sí, alguien que... Esto es como el señor Miyagi, ¿no? Cuando podaba los bonsáis, ¿no? Pues necesitamos a alguien que nos vaya podando un poco para que nos vaya echando... Tenemos que meter un Miyagi por aquí. No, pero eso que decía, ¿no? El tema de las cámaras. ¿Es bueno, no es bueno el tema de las cámaras? Lleva expectación también. Porque hay jugadores que... Es que también va a depender del carácter de cada uno, Roberto. Porque hay algunos que están como así, hay otros que sonríen la cámara y hacen así, y hacen, ¿sabes? Sí, eso gusta a la gente también. Aparte del tema del fair play, que lo entiendo perfectamente y me parece una iniciativa sensacional, ¿no? Pero... También creo que es un poquito más atractivo, ¿no? Y al final, estamos ya en el año 2022. Yo no sé tú, pero yo de pequeño pensaba que en el 2022 iríamos ya con naves volando por ya los coches no irían ni por el suelo. Vale, se tienen que poder hacer cosas, ¿no? No, pero, o sea, es que puede ser, pero podríais tenerla todo el tiempo. Pero claro, ¿dónde lo ponéis? Pero podría ser que pongáis al equipo, el equipo, cómo están hablando entre ellos. Falta pantalla. Ese 3 minutos de lado, man, y que a lo más digan, o que digan, pues, no sé qué, terminó el ataque, espectáculo es poquito. Claro, depende. El otro día hubo un chico que atacó desde la calle. Estaba jugando al básquetbol, no sé si lo viste. Y... ¿No lo has visto? Hostia, es muy bueno. Entonces hubo un chico que hay un equipo nuevo, que se llama Chasmac Gaming en Estados Unidos, ¿no? Y hubo un chico que le tocó atacar y nos quedamos todos alucinados porque... El chico no estaba en su casa ni en el sofá, estaba en una cancha de básquetbol y no sé, pues supongo que le diría al amigo, mira, me va a pasar un enlace, toma el enlace, yo te lo paso, tú ponte allí, me enfocas, ¿vale? Venga, sí, ¿vale? Salgo, vale. Y el chico salía allí de cuerpo entero atacando y venía el amigo, metía la cabeza, déjame, no sé qué,
unas risas y... Pero claro, es un... fue espectáculo probablemente, ¿no? Pero no, no suele ocurrir, cada uno suele estar desde su casa. Sí. Es un hecho aislado. Sí, le da como otra connotación. Pero sí. No, la pandemia te complica todo, pero el tema de... O sea, la liga te permite eso, de tener equipos conocidos, tener jugadores conocidos, desarrollar una relación con las marcas, poder presentarlo, y que después se mantengan en el tiempo, ¿no? Como pasa en todas las ligas, ¿sí? O sea, puede que uno descienda, en algunos casos no, con la NBA son cerrados. Y después vienen los playoffs y algunos avanzan y ahí está el tema premio y todo. Pero eso yo creo que sería más atractivo. Tenemos lo mejor, ¿no? No vender a cualquiera, no vender el que llegó, porque tocó una llave fácil, porque banearon a alguien. No sé si ese es el mejor camino para desarrollar el competitivo. Tú fíjate en un dato muy curioso, que probablemente los jugadores más mediáticos dentro de Clash of Clans son aquellos que de alguna manera han pisado un presencial. Han estado en modo presencial. Es que, por eso digo, al final es tan importante el tema de las cámaras y que te dé el caché, pues un torneo oficial como es el torneo del millón de dólares, que realmente te haga viajar, te haga desplazarte, te enfoque con una cámara. Al final los jugadores más mediáticos de Clash of Clans, los que más quiere ver la gente, son aquellos que han pisado un escenario presencial, ¿no? Y poco a poco va muriendo eso, porque se van retirando y ya para colmo hay una cosa muy complicada, pero que a veces es necesaria, ¿no? No sé si estás un poco al tanto, si no te pongo yo al corriente. Hay muchos clanes, o muchas marcas, o muchos esports que se van. Entonces, claro, es como... Ahora fíjate, ¿no? ATN, no sé si lo sabes, ¿no? Pero, o sea, los ha fichado una marca, ¿vale? No sé muy bien, desconozco, ya estuve mirando, pero no se dedicaba a nada de los esports y demás. Claro, ¿cómo vendo yo que juega ATN la próxima vez que jueguen? Pondré el nombre nuevo, que ni me acuerdo, porque todavía está tan nuevo que ni se me ha quedado. Y la gente va a ver el título del directo y va a decir, juega un don nadie, me voy, no lo veo. ¡No! ¡Quédate! ¡Juega ATN! ¿No? Y ahora imagínate, sí, ¿no? Sí, sí. Yo qué sé, este equipo que te decía, nuevo también, Chasma Gaming. No, y va a pasar que muchos no se van a enterar, porque no todos están. Porque yo ahora estoy mucho más distanciado, ¿eh? O sea, pero tú que estás ahí en primera línea y consumiendo, pero no sé si te acordáis en su momento cuando los Tompinay Team Queso, Tompinay, se habían ido de Team Queso, ¿recordáis? Cuando se fueron, ya eso había sido hace 4 meses, no sé, y todavía seguían preguntando, ¿y por qué no están en Team Queso? ¿Y qué pasó con Team Queso? O sea, no. Eso eran de la comunidad, y eso eran de la comunidad nuestra. No, y a día de hoy, en el Mundial me ocurrió, aún miro a algún despistado preguntando, ¿y dónde estaba Team Queso? O sea, que ya ha pasado años ya, ¿no? Sí, no, no, sí. Eso es muy complicado, yo creo, y dificulta mucho, ¿no? Dice Manu que estaba la NAC, que era una liga. Sí, pero la NAC... Yo creo que, con todo el respeto, pero hacía falta algo un poco más ordenado, ¿no? Se tiraban ya, además, cada 2 días había una guerraza. Yo creo que al final también aburría un poco. A mí me iba bien porque tenía contenido. Pero, no sé, la NAC yo era muy... cargado y lo tiraban, se montaban unas guerras con otras, que eso es algo que siempre hemos hablado tú y yo, ¿no? que es un aspecto importante que a día de hoy todavía no entiendo como seguimos cayendo en errores del pasado, ¿no? Que se monten 2 partidas buenas a la vez y no puedas expectar las 2, y luego hay días que es que no tenemos nada de contenido, ¿no? No sé, cuando es un caso, no, sí. Yo creo que ahí la Clash of Clans, o sea, tiene que tomar una decisión y podría, como yo creo que lo está haciendo, después podemos conversar un poco eso, pero está apoyando un poco más a los torneos de la comunidad, no a todos, obviamente, pero ellos también podrían tener ese rol de ordenar, porque yo en algún momento traté de hacerlo y la verdad es que es imposible. Bueno, tampoco me dediqué toda mi fuerza a eso, porque hice un grupo, estaban todos los organizadores, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Nos ordenamos? ¿No nos ordenamos? Y quedaron así como, sí, ya, sería súper bueno y listo. Sí.
Entonces ya tampoco, y como hay que hacer mil cosas, tampoco me voy a gastar la vida en eso. Y dentro de todo yo tenía una posición de que igual éramos como los más importantes, entonces tampoco nos afectaba mucho a nosotros porque los equipos iban a preferir jugar con nosotros, ¿cachai? Que teníamos ese como handicap, digamos, de ese gap de poder no vernos tan afectados, ¿cachai? Y obviamente que sería bueno por tema de comunidad, por tener a la gente siempre consumiendo y algunos torneos de calidad, que se haga cierta programación en el año. Sí, Sí, es lo ideal. esa es otra, ¿no? Esa es otra. Pero bueno, ya hablo de cosas más básicas, ¿no? Como que el mismo torneo sea capaz de separar guerra. Yo entiendo que, por ejemplo, si tiene mucho volumen, porque es un clasificatorio, entiendo que a lo mejor digan, mira, me lo quiero quitar de encima, jueguen ya y una vez ya queden, a partir de ahí, cada guerra tiene que ser, joder, un plato exquisito para poder degustar, ¿no? Tú vas al restaurante, ¿no? Y pides un primer plato, ¿no? Tú mismo cuando vas a un buffet libre, ¿no? Y te traen varios y en el fondo estás comiendo de todos, pero no te estás enterando de nada, ¿no? No, joder, degústalo, ¿no? Siempre nos vamos al símil del fútbol, ¿no? En un partidazo del fútbol, de la Champions, vamos a intentar, ¿no? Si hay otro que no coincidía, No, ¿no? claro. O sea, y eso lo hacen los deportes, por ejemplo, cuando, bueno, también tiene que ver con un tema que son los mismos jugadores, pero por ejemplo, cuando hay mundial, no van a poner dos partidos a la misma hora, salvo que lo quieran hacer por un tema de que el resultado no jueguen con el resultado opuesto. En Estados Unidos, que es un país que está muy enfocado y que entiende el espectáculo quizá como los mejores del mundo, cuál es la noción de espectáculo y todo, ellos tienen todo separado también. Ya no se juega el fútbol americano, el béisbol y la NBA al mismo tiempo. Porque es perder plata, es perder el espectáculo, es perder esfuerzos. O sea, ellos tienen como bien separado lo que termina uno, empieza la otra, ya sé. Sí, Decía venden cerveza y hot dog en todos los estadios. Padme, ojo, le falta inversión y miles de cosas, pero al ver el ánimo con el que habla, no sé, decepciona más. Con toda humildad y respeto. No, a ver, también, estamos también pensando en voz alta también, ¿no? A ver, hay una cosa que está clara. Hombre, no estamos en la cima todos diciendo, ah, es que no, buah, estamos ahora mismo, que el juego la rompe, que el eSport va, bueno, que se dispara. No, tampoco queremos mandar un mensaje, ni muchísimo menos de pena, de caer en no sé, en el aburrimiento, decir, no, esto no va a ningún lado. No, supongo que lo hemos hablado, ¿no? Probablemente el tema del COVID ayudaría mucho a poder seguir con algunas cosas presenciales que yo creo que subirían el juego, ¿no? Hay muchos factores que influyen, pero tampoco No, pero, o sea. estamos charlando todavía, ¿no? No, estamos hablando ahora posiblemente de No, cosas no, no, que podrían arreglarse. pero. No, pero. Aparte, el tema es que, o sea, aquí uno igual está hablando. Esto es como ganáis, no sé, tenéis un sueldo chico, después tenéis un sueldo más, y ya, cada vez tú te acostumbráis a lo que tenéis, digamos, pero. Si lo vemos al 2018, cuando partimos nosotros, que no había nada. Fue Estamos un boom, en un sí. escenario. Estamos en un escenario, o sea, son dos mundos totalmente distintos. Pero lo que pasa es que es un poco lo que uno ve de cómo le hubiera gustado que se hubieran hecho algunas cosas, quizá, y viendo el cambio que se hizo. Es la historia, o sea, a mí muchas veces me dicen, oh, es que esto pasa muchas veces, ¿no? Y, a ver, vamos a hablar de un tema, ¿no? Estamos mal aquí, ¿no? Estamos mal, hablamos, estamos mal, esto probablemente no funciona y tal, y negativo, y, no, negativo, ¿no? Perdón, realismo. Estuvimos hablando de que somos todos millonarios, que todos estamos, ¿no? Pero, o sea, yo qué sé, a nivel de casa, ¿no? No hay trabajo, bueno, pues también es la realidad, ¿no? Está a partir de aquí, a No, partir. digo Chile mismo, voy ha reducido la pobreza un montón, y todos hablan, no, es que estaba en revertida la riqueza y todo, pero no, o sea, pero yo digo, el año 90 la mitad de Chile estaba bajo la línea de pobreza, pero obviamente uno empieza a hablar de, digo, es súper fácil irse acostumbrando para arriba, entonces,
O sea, claro, el escenario que tenemos ahora está súper bien, pero nosotros lo que queremos o lo que anhelamos es que cómo se podría haber hecho mejor o qué cosas podrían funcionar mejor, pero es sin que, perder la perspectiva de que antes no había nada. Es o que sea, yo... Clash of Clans era solo comunidad. Es que yo creo que hicimos así en algo de competitivo, ¿eh? Yo creo que hicimos así y luego hemos hecho así. O sea, falta sí, ese escalón. O sea, yo creo que ha sido más meseta, no sé si ha bajado, arriba. pero hay un tema de expectativas que uno esperaba que iban a pasar más cosas que no. Yo sí, pasaron. yo sí. Y yo creo que tú también. Esperábamos más cosas. Yo a nivel de emprendedor sí. O sea, yo veo que falta ahí, que ya, pero yo digo, a lo mejor, oye, se acaba el COVID aquí 2 meses, estamos haciendo presencia y vamos para arriba, para donde quería ir yo. ¿Sabes? Donde querías ir tú, o sea, pero, vamos. Mira, o sea, es que son señales, mira. Si tú veis, por ejemplo, que INTZ se desarmó, que Team Queso se desarmó, tú decís, ¿por qué? ¿Si esto está tan fantástico? No. Algo hay, ¿cachai? Pero obviamente que, o sea, ese algo hay, antes ni siquiera había nada. O sea, por eso no es ser malagradecido ni fatalista. No, que, no. Sí, ya digo. Y yo creo que tú quieres, que luego nos explicarás al final del directo, la siguiente edición de la EU, tú quieres volver y yo quiero seguir. O sea, tampoco estamos enterrando el juego ni muchísimo menos. Queremos. O sea, queremos que además, pues eso también preguntaba, ¿no? Y decía, ¿no? El tema de las cámaras, ¿es algo positivo? ¿Es algo negativo? Como mínimo yo creo que es positivo, como mínimo. ¿Por qué? Porque en el fondo, oye, llega un momento, ¿quién nos iba a decir a ti y a mí, que somos del mismo año, que aquí dentro íbamos a tener como un ordenador, ¿no? Como un PC, ¿no? Una computadora. Aquí lo llevamos todo. Esto es el mejor invento de los últimos 30 años. Sí. Sin teléfono es peor que sin billetera. Es peor, totalmente. Aquí lo llevas todo. Llevas tu vida, prácticamente, ¿no? Y sin embargo, por eso digo, ¿no? Que también tenemos que ir avanzando. Si no nos dejan salir a la calle, si no nos dejan viajar y hacer cosas, pues vamos a tener que avanzar tecnológicamente, ¿no? Pues pongamos cámaras, yo qué sé. Es como ahora, ¿no? Fíjate que hace un año probablemente yo te hubiese dicho, Roberto, vente a llamada. Fíjate lo que te digo, vente a llamada. Hoy, ¿qué te he dicho esta semana? Vente con la cámara. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no? Tú estás en Chile, yo estoy en España. ¿Y por qué no podemos estar como si estuviéramos el uno al lado del otro? Con todos los avances que hay, ¿no? Entonces, es ir metiendo un poquito más. Seguir avanzando dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí, pero sí, el mismo juego. O sea, es que yo te digo por eso, que uno se acostumbra. Entonces, que cuando ganáis, no sé, tenéis un sueldo de $1,000 y decís que era poca plata. Después ganáis $2,000 y al tiempo de ganar $2,000 vais a decir, es poca plata. Y después tenéis 3,000. Siempre empezáis a pensarlo porque te acostumbráis. Pero el mismo juego, o sea, nosotros hemos criticado, por ejemplo, que es muy lento, lo que siempre lo tildan de pay to win, ¿cachai? Que eso ha cambiado un poco, pero no se acuerdan de cómo era antes. O sea, era más lento todavía. El crecer el TH ahora, con los pases de oro, con las promociones, con la tienda, con todo, con los martillos, es un mundo de diferencia como era antes. Antes era muy pesado. O sea, para mí sigue siendo largo. Pero. Sí, pero. Ahora es más corto. Pasa que para mí. Comparado, uno se queja, pero. Sin dejar de. No se puede desconocer de que han habido mejora. Como te digo, antes estamos diciendo, oye, esto podría haber sido por acá, Supercell podría haber hecho esto quizás mejor, sí. Pero viejo, antes no había nada. O sea. En 2018 no había un torneo de Supercell. No había nada. Y para atrás tampoco. Sí, no, claro, por eso digo, ¿no? Pues hombre, pues hemos subido y hemos avanzado. Lo que pasa es que a mí me falta ese punto más, ¿no? De subir para arriba, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque yo lo veo, ¿no? Y a nivel de emprendedor me falta algo porque no acabo de... Pero a ti te pasa lo mismo. A nivel de emprendedor probablemente en el Clash of Clans te encuentras dificultades. Hablemos si quieres... Ya, me ha hecho Manu ya una pregunta ahí un par de veces y que yo creo que esa te responderá cuando hable de la siguiente edición de la EVO al final, ¿vale?
Esa, apúntatela, Roberto, ¿vale? No me la contestes ahora. Me dice, quiero saber si el campeón de la UDD tiene puesto en la directo a la EBU. Pero no respondas ahora. Eso al final, cuando hablemos de la EBU. No, dale. Quería hablar ahora. Debe ser de Chile, bueno. Claro, estamos hablando de Chile, bueno, en este caso, ¿no? Sí, directamente, ya, hablamos de Chile, bueno, claro, es el que la ganó, por ejemplo. No, vamos a hablar ahora, porque tú te has tenido que. Tú empezaste como emprendedor con EBU, con Clash of Clans, pero te has derivado a otros juegos. Yo quisiera saber. ¿Cómo te va y cómo son los esports de otros juegos? Cuéntanos un poquito, porque nosotros vivimos en ese bosque, en ese árbol pequeñito, que están las ramas y tapan, ¿vale? Pero tú has salido, tú has apartado unas cuantas ramas y has visto otros árboles. Cuéntanos. A ver, sí, lo que pasa es que aquí, como para poner en contexto, oye, tengo ganas de ir al baño ya, pero voy a aguantar. Si no, tenéis que sacar un título y rellenar. Tomé mucha de ellas, man. Nos quedan 5 horas todavía. No. Ah, bueno, entonces voy a tener que ir al baño. O si no, voy a tener que poner pañales como algunas cajeras. Qué broma, broma. No, no, tanto. Oye, lo que pasa es que, un poco volviendo a lo que hablamos antes, de que hay mucho trabajo que no se ve. O sea, nosotros, si tú me preguntas a mí, ¿y por qué no hacen más Clash of Clans? Nosotros haríamos puro EBU. O sea, si pudiéramos llegar a un acuerdo con un sponsor, genial. Porque no hemos conversado con Supercell, que vamos con una conversación pendiente, y decir, bueno, si puede costearnos parte de que, bueno, que es un tema que vamos a tocar al final. Pero tiene que ver con que nosotros hubiéramos seguido haciendo puro Clash of Clans y puro EBU felices. El EBU, imagínate que nosotros es EBU Tournament, entonces, que, como para diferenciarlo del otro, pero que en realidad no dice nada porque es un torneo de EBU, EBU Tournament, en realidad no especifica nada. Pero nosotros, volviendo al tema, para cada torneo que logramos hacer, mandamos 100 correos. O sea, mandamos. De repente no tenemos ni los contactos, a veces sí, a veces, puta, cachamos el nombre, pues, para darte una pista, encontramos el nombre por LinkedIn, cachamos cómo es el correo corporativo y empezamos a chuntarle. O sea, no es que llegamos, ay, que llegan los sponsors y felices de la mano, así como. Sí, como SL, ¿no? Todo. Que lo tienen más por la mano, probablemente. Sí, porque SL es más global y cierra, pero ahí es el otro punto que le quería decir, o sea, eso es un tema. Pero también no podéis comparar los países, o sea, nosotros estamos en Chile, no podéis compararlo con España, no podéis comparar España con Alemania, o sea, es hablar de sueldos mínimos. En Chile el sueldo mínimo, 300, estamos hablando casi de 7 por 4. Ya, dejémoslo en como en $400, para llegar a un número, $400. En España, ¿cuánto está el sueldo mínimo? 900 y pico, que no llega ni para, bueno, ni para vivir. En Alemania, el sueldo mínimo, $2,000, euros. En Francia creo que está en 1.400. Kingsman está por ahí. Kingsman, sueldo mínimo en Francia creo que son 1.400. Alemania está por encima. Mínimo 1.600 euros probablemente. Mínimo. Salario mínimo. Entonces, estáis hablando de economías distintas para costos, ¿cachai? Que mueven mucha plata, como los sponsors. También apoyar esa parte, gastar en no es tanto. Y por otro lado, el mismo ecosistema gamer está mucho más desarrollado en algunos países que en otros. Claro. En Alemania, en España. España está súper bien comparado con los vecinos en otros temas. Sí. Corea del Sur. Entonces, acá en Latinoamérica cuesta. Hay un tema de recursos, hay un tema de que tampoco está tan masificado el mundo gamer. Nosotros, Chile es un país chiquitito, no podemos vincularnos mucho con son gerencias distintas con Argentina, por ejemplo, con Perú, que estamos al lado. Entonces se nos complicó, entonces tuvimos que salir a buscar y después afinar lo que, según el perfil del cliente que quería, qué torneo le íbamos a hacer. Entonces, para una universidad
ir a vender el Clash of Clans no le interesa mucho, porque la universidad lo que quiere son los que están, los alumnos que están a punto de ingresar a la universidad, porque esos son sus clientes. Sí. ¿Sabes? Y ahí estamos viendo. No ha ido con Clash of Clans, ahí tuvimos un problema, por ejemplo, les cuento un dato nomás, con la liga de Brawl Stars no nos fue tan bien como queríamos, porque tuvimos un problema de que no trabajamos con los clubes, volviendo al tema que hablábamos al principio. ¿Sabes? Nos pidieron cierto, no sé, que tantos fueran chilenos, tantos tuvieran de tal a tal edad, entonces no podían venir los equipos. Claro. Desarmaron, venían los jugar los mismos jugadores, pero era como lo que decías tú de ATN. No sé, oye, si estos son ATN, ¿cómo es ATN? Sí, sí. Ya. Ya imagino. Ya. Eso te generó menos expectativa. Y por otro lado, está el tema de que no todos los juegos son League of Legends. Entonces uno tiene las cifras de la final del Mundial de League of Legends. Eso no se da en todos los juegos. O sea, no. Mira la de Clash of Clans. ¿Cuánto tenía Clash of Clans? ¿4.000? ¿4.000 habrá tenido en directo? Al final. En inglés, digamos, para no meter todos los idiomas. No, ni idea, ni idea. Si quieres te digo mis números, pero los de inglés ni idea. ¿Y cuánto habrá sido? ¿Y el worth de League of Legends, cuánto? ¿Miles? ¿100.000? ¿200.000? ¿400.000? ¿500.000? ¿Un millón? Sí, está en otra. Está jugando en otra liga totalmente. Es diferente, es diferente. Pero a lo que iba, ¿no? O sea, es aquí el problema, entiendo, ¿no? Que para ti, bueno, para vosotros, ¿no? Como EBU, pues, el tema de encontrar sponsor no es fácil. Y hay juegos, supongo, que lo facilitan más que otros, ¿no? El tema de encontrar un sponsor. Sí, es que a veces tenéis suerte porque te encontrás con la gente en esas empresas que está llano, que conoce, que le llama la atención, que quiere verlo, que no está puro enfocado en la métrica del marketing, y tiene un enfoque más que el engagement que podéis lograr con el público, ¿cachai? Pero también depende mucho de la empresa. Por ejemplo, el de automovilismo que lo hicimos, tiene como auspiciadora Pirelli, que es una marca neumático, y a Salfa, que es una empresa que vende, un concesionario de vehículos. Entonces vende distintas marcas de autos. Comprenderá que a Salfa, auspiciar Clash of Clans, no le interesa. En cambio, el Gran Turismo está más, hace más link, más match con su, bueno, su línea de negocio. Nunca lo he entendido, pero yo recuerdo, por ejemplo, la SL Masters de España, que tenían a Mercedes como sponsor, ¿no? Y Mercedes se dedica a hacer coches. No lo entendí muy bien, pero sí que... Lo digo por lo que ahora me dices. Bueno, pues la verdad es que no. Sí. Parece que caza más para un juego de coches, pero bueno, no sé. Pero puede ser... Yo creo que ahí lo que pasa es que la SL o vende paquetes grandes, ¿sabes? Como, no sé, a Intel le vende un paquete, no sé, cierra un contrato de tantos millones por tantos años y ahí mete un montón de torneos. O quizá el mercado en Alemania, Clash of Clans es relevante y el target del público que Clash of Clans somos más bien viejitos, más que sub 15, digamos. Estamos hablando ya de sobre 18, sobre 20 y más. Puede que eso le interese más, ¿cachai? Pero nosotros hemos tenido ese problema. Uno, que están analizados con el mundo eSport y otras cosas más, ¿sí? O sea, con que aquí y el principal problema que tenemos es que estamos tratando de cambiar ese chip, es que nos dejen armar los equipos como son. Si en el equipo hay un argentino, hay un brasileño, ya está, claro, es tan difícil, si el equipo, ¿no? Es el equipo. Y te dicen, es que yo soy chileno y entonces mis KPIs son chilenos. Y digo, weón, pero si te van a ver más chileno, te van a ver de afuera, seguro, pero te van a ver más chileno porque el equipo es conocido. Claro. Pongo claro. Puro chile. Claro. Y claro. Se van a llamar. Sí, nos vamos al símil del fútbol, ¿no? O sea, si traemos a un partido del Barcelona, seguro que lo van a ver. Gracias, Master. Muchísimas gracias. Seguro que si traemos al Barcelona en fútbol lo va a haber más chilenos que no si traes un equipo de chilenos que no los conoce nadie. Claro. No por el hecho de ser chileno lo van a ver. Te van a ver porque eres conocido. Y al revés.
si al Barcelona le ponéis puros de Cataluña, tampoco lo va a ver nadie. Claro, se llama un equipo filial. Quiere ver al equipo. Claro, quiere ver grandes fichajes. No, porque tenía una selección mundial que tenía ahí. Y dame un segundito en partido. Pero un segundo. Un segundo. Bueno, pues. Muchísimas gracias, Master, por esa rica suscripción. Muchísimas gracias. Oye, mil gracias a todas esas aportaciones, ¿vale? Que vais haciendo, esas suscripciones que habéis lanzado, esos bits también, como Shadow, Miguelón, Ani, que se ha suscrito al canal, Van, Master, de verdad, muchísimas gracias. También es que estamos en una dinámica que es que estamos charlando, estamos hablando, y pues por eso pues no puedo a lo mejor celebrar o victorear de alguna manera. O subir cuando pues esas notificaciones. Gracias, Antonio, ¿cómo sigue? Gracias por el follow. Espero que lo entendáis un poquito, ¿vale? Son directos así más de ellas chatting que normalmente traemos al canal. Que a veces pues toca algo más divertido, pues yo qué sé. Y a veces toca algo como más serio, por así decirlo. Ahí está. Si quieren contamos chistes. Oye, juega, dale, como quieras. No. ¿Qué más? Bueno, pero eso. Igual hemos hablado un montón de Clash of Clans, yo creo, pero sí. Para nosotros como empresa es complicado. Y llegar a la gerencia y ver la TAM ya es más complicado. Sí, no, te entiendo en ese aspecto. Pero nosotros, pero la pregunta de antes. Vuelvo a donde estábamos antes. O sea, realmente. ¿Te resulta más fácil en otros juegos, a pesar de no ser tan tradicional, EBU, en otros juegos? ¿Te resulta más fácil conseguir sponsor en otros juegos que en el propio Clash of Clans? Sí. Sí, porque para hacer algo bueno en Clash of Clans... Lástima. Es ser internacional. Claro. Es ser internacional. Si me dicen puro chileno, yo no sé si tenemos tantos clanes para armarlo. Tiene que ser internacional. Y ahí ellos dicen, pero es que no me interesa el público de España, yo vendo en Chile. Ya, claro. Sí, sí. Es como si yo te consigo una bebida energética de aquí y le digo, mira, aquí van a venir indios, japoneses, y me digo, bueno, ya, ¿yo para qué quiero que vengan de Japón? Claro. Si yo no vendo mi marca en Japón, ¿no? Sí. Esa parte se entiende. Es complicado. Cual. Entonces, el hecho de que sea internacional lo hace más difícil. Y aparte, el tema que Clash of Clans, los premios como han subido y los costos que hay asociados, también para nosotros que estamos acá en Chile, que en Latam, es más complicado. Que tú crees que por lo mismo que hablábamos antes, o sea, para nosotros... Generar $100 en Latam es mucho más difícil que generar $100 en Estados Unidos o en Europa. Sí, hablamos. Creo que esto lo habíamos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en Inglaterra, que es un país rico, por así decirlo, tiene una moneda bastante alta. Levantar $500 que para España o para Chile, ¿no? España, pues, hey. Un poquito más difícil y en Chile, pues, un poquito más. En cualquier caso. Y otros países de más todavía. No es fácil. Sí, sí, sí. No. Bueno, pues la verdad, a mí me encantaría que estuvierais más en Clash of Clans, veros más. A mí sabes que me. Y yo creo que a ti también, en el fondo, porque esto es cuando más disfrutas. A no ser que yo me digas, hay torneo de EU. Dentro del equipo que tenemos está el Cocox, que siempre ha trabajado conmigo, y está la Ani. La Ani, que también ya se incorporó después, pero viene trabajando con nosotros. Estaba ahí, mándale saludos. Ellos son full Clash of Clans. De hecho, siguen jugando. Yo, tengo que ser honesto, llegué a 13,5. Listo. Sí. Pero en el fondo te gusta. Pero en el fondo te gusta y disfrutas más. Yo estoy seguro que si lanzamos EBU ya, vas a estar muy metido, te lo vas a ver y dudo que te veas todas las partidas de todos los juegos que hacéis torneos, ¿no? Probablemente. Alguna pasta si mira. Las veo todas. De Clash of Clans las veo todas. Pero esto, te quedas pegado. Sí. Tú te programas, te sientas y para ti es como un ritual, ¿no? Y lo bonito, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Decía ahora Ane por aquí, queremos Kog y yo también, Ane.
Yo quiero que venga Evo, pero con Cock. Es como... Y yo creo que hasta el propio Tomahawk también pasa lo mismo, ¿no? Igual a Gonzalo no le importa tanto. Vamos a hablar con Pfizer, con AstraZeneca, ahora que como le ha ido bien, a ver si no... quieren auspiciar. Sí, ese es muy global, ¿eh? Ese alcanza a todo el mundo. Los conoce todo el mundo a estos. Oh, Dios mío. No, pues la verdad es que... La verdad es que podríamos hablar mucho más. Pero mira, está el hambre también por aquí. Es unos pocos que acompañan todos los streamers de su torneo. No, la verdad es que está... Yo creo que está todo el mundo esperando, ¿no? Que hables de una cosa. No sé si... A ver, bueno, no sé si... Yo no sé cómo andamos de tiempo, la verdad. ¿Cuánto llevamos ya? Estamos 1:38. No sé si quieres... O sea, llegamos a 2 horitas, si quieres, ¿no? A lo mejor es tiempo ya de ir hablando de... Si quieren, vamos cerrando. O quieren, si quieren hablar, no sé, no quería hablar de algo más. Axie Infinity, ¿cómo te fue con él? ¿Qué más quieren hablar? Sí, podemos hablar. Si poder, o sea, no tengo prisa, sábado noche, pero pues, tampoco se puede hacer nada. El ocio nocturno está cerrado. No sé, sí, bueno, claro, es verdad. No, es un tema interesante también, ¿no? Tema de los NFTs, ¿no? ¿Cómo vienen, ¿no? Este tipo de juegos. ¿Serán el futuro realmente este tipo de juegos? Porque yo me he metido algo y tú, yo creo que tú te has metido un poquito más a fondo, ¿no? Se va a meter Evo con los NFTs. Estamos metidos en Axie Infinity, nos metimos con Gonzalo, que es mi partner. Y eso fue un poco, nos metimos los dos en realidad, para mandar con cosas, mandarle saludo al alambre. Nos metimos y ahora las cripto están por el piso, bajaron un montón, el SLP está a 0,011. Pero es bueno para invertir ahora, lo que pasa es que yo no tengo más ganas de gastar ya. Claro, ahora para comprar está bueno. Ah, comprar está bueno. El que se metió caro está con problemas. Yo no sé, mira, los NFT, a mí el tema del metaverso, hay varios proyectos que están ahí dando vuelta, suena interesante. Yo creo que todavía les falta. No sé si va a tener un impacto tan en el corto plazo. Yo creo que quizá ahora creo que Axie Infinity ya iba a liberar las tierras o pronto. Y donde va a haber aplicaciones, pero lo veo tan... Estaba muy vinculado a ganar plata, que le gustaba jugar. No sé cómo andan los... Si todo, yo por lo menos el Axie Infinity lo jugué y lo caché, pero los demás, no sé, San, Decentraland, el SPS... Hay un montón de juegos y no sé si son más entretenidos de jugar o no. Yo creo que todavía son un poco básicos. Están metiendo gente y hay plata, ahora tienen más recursos para poder desarrollar mejor jugabilidad. Habrá que verlo, no sé. Si va a ser tan... Yo la verdad que no soy un experto ni nada. Decían por aquí que es NFT, ¿no? Es decir, que son una serie de juegos que tienes que tienen un sistema de ganancia por jugar basado en criptomonedas, en la economía de las criptomonedas, ¿no? Que tienen como una moneda vinculada. O sea, que lo NFT, tú lo explicas mejor. Los NFT son como, la traducción es como token no fungibles, ¿cachai? Pero ahora, lo que están asociados a lo que decís tú, que es el play to earn, que es como juega para ganar. Claro. Y ahí hay varios juegos. Entre ellos, el Axie Infinity es como quizás el pionero. El pionero, sí. Claro. Pero no sé si... Bueno, tuvo un auge súper... Ahora está un poco alicaída la cosa, pero bueno. Sí. No sé qué viene. Yo espero algún día recuperar mi inversión. La verdad es que soy un jugador nefasto para Axie Infinity. Yo creo que está divertido en el fondo. Lo que pasa que a lo mejor lo que carga un poco, al menos a mí, yo creo que a ti te pasaba también, es que si le quieres sacar rentabilidad tienes que estar cada día una media de 2 horas y media, 3, jugando. Eso sin contar el tiempo que requiere ver vídeos, aprender, hablar con otro amigo para... Claro, o sea, en realidad no le estás invirtiendo 2 horas. En realidad
al principio tal vez le estás metiendo 5. Y 5 horas de tu vida y 5 de la mía. Yo bueno, perdono. Yo vendí todo y me dediqué a criar. Te dedicaste a huevear. Vicky, por el lado de los SLP, no, o sea, de las pociones de amor, no iba a llegar nunca. Y por lo menos me fue bien. Recuperamos y ahora tenemos, no sé si como $5,000 en el market, pero como está todo en el piso, esperemos que se vendan en algún momento, pero ya eso es ganancia, así que no hay apuro. Sí. Pero está, no sé, ¿habéis pensado por en algún momento llegaros a meter con Evo en tema? Pero oficialmente, porque sí, vale, te has metido tú, se ha metido Gonzalo, en tema Axie, por ejemplo, os metisteis, pero ¿os habéis planteado llegar a organizar algo con Evo dentro de un NFT? O sea, ¿sabes quién me mandó el otro día un link que, puta, que no alcancé a responderle? La verdad que lo dejé en vista. Es eso que, ya de ahí lo voy a responder, de ahí lo veo. Y se no te lo va. Respondí, pero ahora que estamos conversando. Sí. Está. El Daro me mandó un link de que están metiéndose en el competitivo también, en el Axie Infinity. Y que están como para apoyar el torneo. Así que a lo mejor una vez nos ponemos a. ¿Cómo gasteo eso, tío? Es un mundo. El blockchain es un mundo, las criptomonedas, es una locura. Yo también me estaba metiendo ahí varios proyectos interesantes, hay cosas que no las cacháis mucho, pero hay mucha especulación. Yo creo que todavía le falta madurar un poco, hay que ver cómo viene. Pero Facebook se metió, o sea, le cambió el nombre hasta de Facebook a Meta, al holding, digamos, y tiene que ver con Metaverso, así que es muy probable que se siga. Y tú sabes que en el fondo, si hay plata, hay desarrollo. O sea, sí. No hay mucho misterio. Si hay plata, se van a desarrollar juego entretenido, va a ser más interesante. Y a lo mejor ahí lo que apunta al metaverso es cómo lográis generar, justificar los ingresos que están generando los jugadores. Porque para que no sea tan inflacionaria la cosa, entonces. Y ahí tenía sponsors, que la publicidad es vital para todos, si no está sonado. Si meten a tiendas virtuales de Adidas y cosas así, por ejemplo, en el metaverso. Se hablaba, ¿no? Que podías hacer de todo, ¿no? Dentro del. Mucha gente se estará preguntando, ¿qué es el metaverso, ¿no? El metaverso es una nueva cosa que quieren. Estoy un día por traerme a Ajax, a un Jazz Chatting, para que me hable de todo esto, porque Ajax yo creo que es el que está más puesto de todos. Se metió el primero Ajax, en Axie. Sí. En la época bonita. No, pero imagínate que el Axie Infinity, ponele que en julio valía la criptomoneda, en julio valía como $8. En diciembre, antes de la caída que hubo masiva, llegó a 140, noviembre 140. Ahora está a 49. Si alguien metía, no sé, $100, de 8 a 140, la ganada hubiera sido. Sí. De hecho, Ajax lo amortizó en una semana, el equipo que compró. Yo todavía estoy amortizando. O sea, nos trajeron engañados. Es decir, me trajeron engañados. No es que nos engañaran tampoco. El problema es que, claro, no paraba de subir. Cada vez era más caro meterte. Y dijimos, vamos a meternos. Y yo recuerdo que tú y yo nos metimos a la par. Y justo cuando nos metimos, la semana siguiente empezó a bajar, ¿eh? Nos metimos con los monos bien caros y cuando ya empezó a bajar después empezó a bajar. Y yo estaba que tenía claro que haciendo directos para aquí y para allá. Yo recuerdo y todo, fíjate lo que te digo, haber estado casteando con Xion y en el momento en el que le tocaba a Xion su turno de casteo, yo aquí con los Axis, tío, sacándome la partida diaria. O sea, amortizando. Amortizando. No, porque es que no me daba la vida. No me daba la vida. O sea, había tanta faena. Porque sí, también en el competitivo de Clash of Clans este último año pasado ha habido un boom de torneos con un pool price importante. Y torneos que, joder, que eran largos y tenías que dar. Y prácticamente decías, es que no me llega la voz. Y menos mal que está Xion a lo mío, ¿no? Que no me llega la voz. Y a mí es que no me daba para tirar mis ataques. Ahora ya me lo tomo con más calma. Ya llevo como un mes sin jugar. Tengo que retomarlo otra vez porque tengo que recuperar mi inversión. Pero una locura. O sea, ahí echando la partida ahí donde podías, en cualquier lugar, ahí en el baño también. Tiro una más, ¿no? Porque
Sí, porque para quien no lo sepa, ¿no? Pues tienes que hacer como unas misiones diarias, ¿no? Y tienes como unas tiradas diarias en las que puedes ganar. Pero luego a las 24 horas se te borra y es como que lo has perdido, si no. Tardas más en llegar a. No, y hubo el plan versus Andetta, a propósito de lo que hablábamos con Dan, ¿te acordás? Que ¡Oh, no! ¿Cómo va eso? Lo de las plantas, tío. Yo no sé, se fue, creo que se había ido, se pudrió todo en algún momento y creo que fue porque se devaluó toda la moneda y no sé en qué. Lo que pasa creo que creo que iba a subir ahora, no sé, iban a, como a volver a tirarlo, pero había otro. No era Wakanda, no sé, Wakanda por siempre era de los Vengadores. No, pero había un juego, un nombre que era parecido, que era de una, creo que lo habían creado en Nueva Zelanda, que era una granjita en Nueva Zelanda. Y se fundió con toda la plata. Claro, aquí la gracia de aquí la gracia de meterte es que si te metes, inviertes y luego rápidamente recuperas la inversión y ya te da igual que el juego se vaya. Lo único que el juego se vaya, pues te da un poco igual. O sea, no te da igual, ¿vale? Porque en realidad, claro, tú cuando juegas ese juego ganas plata, ¿no? Pero bueno, pues digamos que te quitan una fuente de ingresos, pero en realidad tú no has perdido. Si eres capaz de meterte en un momento en el cual el juego está interesante y tú recuperas, como hizo Ajax, por ejemplo, con Axie Infinity, recuperas la inversión en el plazo de una semana y de ahí todo lo que venga, ganancia. Lo malo es cuando has medido harto plata y el juego se cae y se va. Entonces, ¿quién te devuelve tu dinero, no? Eso es lo malo. No, pero debería repuntar si las criptomonedas son así. Sí, pero obviamente el que cuando tú te metís primero, en el caso extremo el Bitcoin, pero bueno, si te metiste en 2009, compraste un dólar o menos y en noviembre de este año lo podría haber vendido en $69,000 un Bitcoin. Sí. Una cantidad de plata, digamos, una locura. Pero claro, el que se metió temprano o que llega siempre tiene ciertas ventajas. Sí, está claro, ¿no? El que llega el primero. Pero mira, en esa lógica, te puedo contar algo de. Nos pasó con un sponsor, no voy a dar nombre, pero un sponsor grande, ¿eh? Un sponsor vinculado a una compañía de celulares, sí, que presta el servicio, no una marca de dispositivos. Okay. Y pensando en esto, ¿eh? O sea, en el cambio de paradigma, porque estamos hablando de todo este NFT, Play to Earn, metaverso, tiene que ver con cómo tú. Primero, digamos, haciendo como el recorrido completo. Venimos de que tú tenías que pagar por cada cosa. Tú tenías, no sé, una consola de Atari, bueno, ahí se me cayó el carnet, o no sé, o un Nintendo 64, no sé. Tú tenías que comprarte tu juego, tenías que comprarte la consola, tenías que comprarte el juego y tenías que jugar. Todo eso era pagar. Entre medio, ahora después vino todo un tema que todos tenemos un montón de aplicaciones gratis, que te venden tus datos, como WhatsApp, como Facebook, como. No son gratis, si no te en cobran, realidad. Si no pagas por el producto es porque tú eres el producto, dice el dicho, ¿no? Entonces, ellos venden tus datos y ahí están con los Big Data y por eso tienen un montón de datos tuyos y tú, la verdad, que es una locura, porque tú realmente veías algo y te aparece después, te lo ofrecen en Facebook, lo viste en Google, te lo ofrece acá. Y el Big Data es eso, o sea, el Big Data, por si alguien no cacha, es como te ocupa para procesar una gran cantidad de datos y en base a eso, por ejemplo, Netflix te ofrece esta película te puede gustar, te llegan publicidad selectiva de las tiendas y todo el tema. Entonces, pasamos como a un tema de gratis, ¿cachai? De gratis. Y ahora estamos llegando a un tema de que te pagan. ¿Cachai? De que te pagan por jugar. No sé si eso va a ser sustentable en el tiempo, pero va a depender en la medida en cómo lo pueden llevar o hacer match con la economía real, ¿cachai? Porque si todo es virtual no tenéis cómo sustentar los ingresos, salvo que sea una cuestión media piramidal, pero que al final es tongo. Pero es interesante cómo ha cambiado. Bueno, y hablando con esta empresa, volviendo al tema, perdón que me haya ido para el otro lado, el sponsor se
El sponsor nos dijo que ellos ya no estaban interesados en pagar como por el branding, digamos, como para que el torneo llevara su marca, generar toda una afiliación, no. Ellos ya ni siquiera, que es lo típico que los más duros te dicen, ya, pero ¿cuál es el ROI? ¿Cuál es el retorno a la inversión? Ya, si yo te pongo $100, $1,000, ¿cuántos productos más vendo? ¿Cuántas suscripciones más a mi servicio tengo? No sé qué. Y ahí sacan el retorno a la inversión. No, pero este gallo ya lo que nos planteó era ni siquiera cómo retornar a la inversión, sino cuánto ganaba él. Que él ya lo que le estaba interesando era en cómo tú le ofrecías algo, algún esquema de torneo o algo donde él pudiera ganar más. Pero ganan publicidad, ¿no? Pero no querían eso. ¿Qué querían? Y están muy metidos. Es que a lo mejor van a llegar a la marca, ¿verdad? Lo mismo. Están vendiendo algunos, por ejemplo, es como si ellos ya venden gemas, por ejemplo, asociado a la cuenta del celular. Ajá. Voy a comprar gemas de Clash of Clans. Sí. Ya, bueno. Y en base a eso también están armando, tienen ahora algunos modelos con una figura más o menos así. Tienen que pagarle a ellos para jugar el torneo, una cosa media rara, pero iba por ese lado. ¿Cachai? Ah, es que, bueno, no me sorprende. Imagino que alguien puede llegar a ser, no sé por qué, pero no me sorprende. Las empresas de telefonía son tremendas. Yo, bueno. No, pero es curioso que comentes estas cosas, ¿no? En cualquier caso, no sé si llegaremos a ese punto en el cual. Muchísimas gracias, Lore. Besito. No sé si llegaremos a ese punto en el cual a lo mejor los juegos de siempre, o con los que nosotros estamos acostumbrados, que los jugamos por pura diversión, van a pasar a un segundo plano. Supongo que siempre habrá, ¿no? Porque para jugar a un juego basado en NFT y demás, tienes que invertir. O sea, tú ganas. Puedes ganar plata, claro, si juegas, pero tienes que hacer una inversión inicial, con lo cual tampoco puede entrar cualquiera. A menos que nos vayamos a esto de que se hacía en Axie Infinity, ¿no? Esto de los becados, correcto. Que no sé si en otros juegos también de este tipo se mantiene, ¿no? ¿Ah? No sé. Sí, tenéis que invertir. En algunos es más la inversión, en otros menos. Tenéis que comprar una cierta cantidad de token. Pero hay que ver cómo viene eso, cómo se desarrolla. Otra tendencia importante que hay es el tema de la nube. Como tú ya en el fondo necesitáis el PlayStation para jugar, porque la nube tiene el PlayStation. Tú te metí y jugáis. Yeah. Ese va a ser como otro cambio que se viene ahora, que no sé cómo va a afectar el tema, cómo se van a mover las lucas de un lado para otro. Está interesante. Hay hartas cosas nuevas, que hay que ver, algunas madurarán, otras quedarán en el camino. Sí, por eso, ¿no? Por eso decía, es interesante, sí. Yo creo que siempre tiene que haber, de alguna manera, juegos convencionales. No sé si de teléfono, no sé si de consola, pero siempre tendrán que haber para alguien que quiera jugar gratis, entre comillas. Con el fuego, en el fondo, gratis, no hay nada en esta vida, ¿no? Porque si no, yo, claro, pero. Si yo quiero jugar un juego de teléfono, tengo que tener un teléfono, me lo tengo que comprar. Tengo que pagar, sí, una tarifa. No, pero generalmente son freemium. Son freemium, digamos, todos, que siempre te venden algo. Los juegos de teléfono, que son gratis. Lo descargáis gratis, pero te venden. O que para tener una vida más tenéis que ver una publicidad o un video de algo. O de frentón te venden cosas como el Candy Crush, como gemas de Supercell. Sí, pero en el fondo sí, pero en el fondo siempre hay una parte de una serie de jugadores que siempre juegan gratis, ¿no? Y dice, no, pues yo voy por el camino largo. Hay unos que nunca han puesto una sola gema, digamos, sí, pero en general el modelo lo sustenta el común, que gasta algo de plata en eso.
Claro, no. Es que por eso decíamos, ¿no? Los gemeros, viva los gemeros, ¿no? En Clash of Clans, por ejemplo, porque son los que hacen sostenible el juego. Porque es que, claro, si la empresa no gana dinero porque nadie compra, entonces el que juega de gratis, el que juega de gratis de alguna manera está agradecido a todos aquellos que gastan, claro, porque gracias a ellos pueden jugar ellos gratis, repito. Porque gratis, te compras un teléfono, te pagan una tarifa y demás, ¿no? El tema que tú ponías de la consola, ¿no? Una PlayStation. Iba a decir una Space Station, fíjate cómo estoy con el tema del COC. Claro. Tú tienes una PlayStation, por ejemplo, y te tienes que comprar lo que es el aparato y tienes que comprarte luego el juego. Luego ya sí, estás jugando gratis, pero tú ya has pagado, ¿no? Entonces, claro, tema sí, de NFT. Pero en la nube, el cloud gaming que le llaman, supuestamente la capacidad de procesamiento que te da el PlayStation va a estar en la nube. Entonces va a cambiar un poco la figura. Va a tener un tema de suscripción de por medio o algo. Pero los videojuegos como convencionales igual siguen. O sea, lo que te hablamos, te contaba de que Microsoft compró, bueno, Xbox compró Blizzard de $68,700 millones. Algo de plata ahí, digamos. Quiere decir que los videojuegos normales todavía tienen, no solo tienen presente, sino futuro. Sí. Bueno, seguramente pues bueno, seguiremos viendo. Irán creciendo a lo mejor en paralelo, ¿no? No sé. Se habla mucho también de que. No sé cómo lo ves. Con todo esto que decimos, probablemente desaparecerá algún día el tema de la consola y todo esto, la PlayStation. Desaparecer del todo igual no, pero no sé si igual va un poco abajo. Porque tú estás más metido en esto. ¿Cómo está el tema ahora? Un poco igual que en el cine, ¿no? Dicen que el cine va para abajo y va más en auge compañías como, por ejemplo, Netflix o HBO. Disney Channel. Sí, o sea, es que en el fondo como que se van integrando, ¿cachai? Porque, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora con lo que hizo HBO, sacó su servicio muy parecido a Netflix. Sí. Lo que hizo Disney, que compró un estudio, una distribuidora de películas, compró todo lo que era de Los Vengadores, todo lo que es Marvel. Sí, todo el universo Marvel. Sí. Y sacó su Disney Plus. ¿Cachai? Sí. Entonces en el fondo se van moviendo y siempre están atentos. Entonces el PlayStation seguramente lo que va a hacer es que va a sacar su modalidad de nube, que es igual también lo que sí seguramente va a estar asociado a que la velocidad de internet sea buena, y eso no sea en todos los países, ni en todas las ciudades de un mismo país, y ni siquiera en todos los sectores de una misma ciudad. Siempre hay unos sectores que tienen fibra, que anda mejor, que generalmente vinculados a sectores donde está el tema más empresarial, oficina, de empresa grande o personas que tienen alto ingreso y que así, digamos. Pero y cada vez se está universalizando más, no solo el acceso, que ese era como el primer desafío a internet, sino que también ande, pues, no que tengáis un lag. El típico que dicen acá cuando se te queda pegado el mono, te da lag, dicen un momento latam, digamos, porque el internet acá es más o menos nomás, pero cada vez que pasa, y ahora ya está en el tema del 5G, también debería cambiar eso. Entonces, buscamos todos en el fondo, ¿no? Lo bueno, bonito, barato, ¿no? O sea, algo que realmente pueda tener acceso a todo el mundo, porque claro, si pones un producto muy bueno, pero al final lo que tú dices, el LATAM, por ejemplo, porque tienen peor internet, no lo van a poder jugar, ¿de qué nos sirve, no? De hecho, esto me pasa a mí muchas veces. Yo aquí que no tengo el partner, ni me interesa tener el partner, prefiero el canal de YouTube, al menos por ahora. Pasa aquí también, por ejemplo, que al no tener el partner a mí no me deja, mucha gente de la también y se me queja, me dice eso, que es que si la tiras en Twitch yo no tengo para poder graduar, no me deja, porque emites una calidad alta y no deja bajarlo. Entonces prefiero YouTube. Y esto pasa muchas veces. Yo recuerdo que todavía... Mira, o sea, si yo soy viejo, yo soy viejo, yo prefiero YouTube. No le veo tanta mejor resolución a Twitch y los videos quedan per sécula en YouTube, los podéis revisar. Sí, sí, me gusta sí. más. Pero puedes devolverte, que creo que en Twitch no lo podía hacer. Claro, porque. Así tú estás viendo. Porque YouTube es una plataforma, probablemente, de almacenamiento de vídeos,
y Twitch es una plataforma de streaming. Entonces, sí, por ahí va un poco. Pero, a referirme, es un tema probablemente que como a ti te pasaba, ¿no? Con los shooters, ¿no? Querías hacer un torneo de shooter y casi que te iba mejor a ti lanzar el Free Fire porque como que ocupaba poco y mucha gente de LATAM lo podía jugar y en cambio mucha gente de LATAM no jugaba a otros juegos más elaborados rollo shooter porque necesitaban más internet, ¿no? Más velocidad de internet. O sea, claro, por ejemplo acá en LATAM el Free Fire es mucho más popular que otros juegos de Battle Royale como, bueno, la típica que son muy parecidos, que en realidad Free Fire es una copia del PUBG, del PlayerUnknown's Battlegrounds. Claro, el PUBG tiene mejor gráfica, son básicamente lo mismo, pero también, por un lado, te requiere, esta mejor gráfica te demanda un poco mejor conexión a internet, te demanda también, o que tu dispositivo sea también de una gama... De una gama más alta, sí, no de una gama tan básica, tal vez, ¿no? Ya. Yeah. No, pero la gracia de la tecnología, así como el cloud que estamos hablando y otras cuestiones más, es que se va masificando. Y claro, primero es bien elitista, porque no todo es cara al principio. Es como los celulares, ¿tú te acordás cuando salieron los celulares? No todos los tenían, porque era caro. Pero esa gente que tiene más ingreso y que le sigue metiendo plata al negocio, porque al final para que la cuestión ande, así como para que el juego siga o se desarrollen la tecnología, tiene que haber plata atrás, porque si no hay plata, no hay magia, pues. No hay, con el amor no basta. Entonces, la medida en que las cosas se van masificando, se va haciendo más barato. Entonces, eso hace que los celulares que tenemos ahora, como han sido un éxito, hacen miles de cosas que los, no sé, por el iPhone 3, no tenía. No hacía nada. Sí, era como el smartphone que yo me acuerdo, digamos, pensando en cómo funcionan actualmente. Sí. Eso hace que es cuestión de tiempo. O sea, las tecnologías cada vez se van haciendo más baratas y por lo tanto son más masivas. Bueno, tenemos que seguir avanzando, por supuesto. No sé si queréis. Oye, vamos cerrando. Vamos. ¿Qué tema había un par de temas pendientes, ¿no? No sé, yo recuerdo que teníamos que hablar de un torneo así, que tenía como un rayo y todo eso. No sé, sí, si quieres, llevamos ya 2 horas de directo, si quieres comentar algo. Mucha gente me pregunta. No, o sea, la pregunta es que nosotros íbamos a hacer estábamos pensando hacerlo ahora, en el mes de enero queríamos sacar la edición de EU, que llegamos a acuerdo con la gente de Clash Royale. Es que yo lo dije. O sea, de Clash Royale. De Clash of Clans, digamos, Supercell, pero el ala, digamos, que tiene que, porque cada juego funciona por separado, digamos. Y teníamos un apoyo para pa poder hacer un premio importante. Pero teníamos el tema que necesitábamos. Igual nos piden, te piden, que es lo típico que pasa y que está bien que pase en cierta medida, que te piden, bueno, como contraprestaciones, ¿no? Entonces yo tenía que. Ya no era como lo que pasa es que ahora no es como cuando empezamos, ni siquiera aunque no tuviéramos el apoyo de Clash of Clans. Cuando empezamos, ya nosotros nos poníamos con el premio. Y con eso ya está. No. Que lo demás, los equipos llegaban, o sea, coordinábamos obviamente, estaba el equipo gráfico y todo el tema ahí que lo hacíamos con Ani también apoyándonos, la Gaby en Discord y todo, ya. Hacíamos la pega, coordinábamos, hacíamos que todo funcionara. Pero no nos preocupábamos de nada más. Cuando ya querís tener tu canal, bueno, yo no soy caster, entonces tenía que tener un soccer, un Fernandón, en alguien en inglés, y que obviamente si tú lo sacáis de su canal al caster, el caster no recibe ni, no, o sea, no tiene ninguna ganancia ni monetaria ni impacto, claro, ni impacto de crecimiento
de seguidores. ¿Y qué viene por la donación o por la principalmente por la donación? Porque seamos honestos, los niveles de visualizaciones no hacen que la publicidad tenga un peso muy alto, como me imagino le pasa a Ibai, para ser extremista. Y por otro lado, lo que sí estuvo, claro. O sea, una cosa ya, bueno, sabes que nadie me donó, pero mira, puse horas en mi canal sigue creciendo, se suscribió a alguien. Sí, el impacto que recibes de crecimiento, correcto. Familiarizo a la gente a estar en mi canal, correcto. Lo que sea. Entonces, tú cuando lo traías a los casters, tenés que obviamente compensar eso. Se puede negociar lo que queráis, pero obviamente que hay una. Tú tenés que compensar esa. Que vengan a transmitir en tu canal. Correcto. Entonces, eso te encarece un poco. Y además, nos estaban pidiendo que tuviéramos una transmisión oficial en inglés. O sea, eran doble caster. Y que tuviéramos un clean feed para todos. Entonces, al final, por mucho que ellos nos hicieran un aporte muy interesante, que en el fondo era todo el premio, nada más que el premio, pero que era un premio considerable, mucho más de lo que hemos tenido en toda la historia, sí implicaba que nosotros, si no teníamos sponsor, teníamos que gastarnos, entre pito y flauta, como entre 8 y 10 mil dólares. Digamos, entre todo lo que llevaba la producción del evento, tanto a nivel gráfico, de recursos, de caster, de clean feed, promociones, trailer y todo el tema, por lo menos unos 10 mil dólares. Entonces, la verdad que no nos llamaba mucho la atención perder el tiempo. O sea, porque ya en un escenario, digamos, cuando hay amor, por último, podéis no ganar. Y ya perder son escenarios distintos, ¿cachai? Porque en el fondo, el perder te implica que te estás gastando lo que ganaste con otro trabajo. O te quita capital para poder aguantar mientras eventualmente no sale otro proyecto. Entonces, lo dejamos en stand-by en busca de poder conseguir un sponsor. Y nos pasó que también venía la actualización y que, mira, la verdad que preferimos dejarlo stand-by, pero queremos hacerlo. No tengo una fecha precisa, tengo que conversarlo con la gente de Clash of Clans, pero por un lado nosotros veníamos con un carrete casi de 2 años sin parar, bajando sí. Invierno, verano, todo el año, y trabajando en esto, más trabajos en la vida real, más familia, entonces estábamos ya como que necesitábamos un descanso, pero vienen los 10 años de Clash of Clans. Sí, sí. Este año se cumplen los 10 años de Clash of Clans. Sí, pasa algo grande, claro. Sí. Estamos todos expectantes. O sea, queremos ser parte de eso. Sí, hemos sido parte de todo este. No de todo, pero por lo menos yo he estado desde el 2012 como jugador. Sí. Pues empezamos igual, sí. Después, como torneo, estuvimos también desde el 2018. Creo que igual fuimos un aporte para la comunidad. Cambiamos muchas formas de hacer las cosas como las. Lo que había antes, digamos, que llegamos nosotros. Así que esperamos estar. Y como te digo, lo antes posible, una conversación que teníamos pendiente con ellos, que también venían chatos del Mundial, o sea, de los community manager y todo. Que es lo mismo que decís tú, pero si fueran 3 días. Pero para hacer esas 3 días, y aparte de la operación corriente que tienen ellos, ¿quién? Correcto, entonces, que la actualización, que todo lo que conlleva manejar las redes sociales y todo eso, los eventos tienen un desgaste de reuniones, de trabajo, de definiciones. Entonces, ellos también estaban locos, ya. Entonces, tampoco nos pudimos comunicar mucho hasta que terminó el Mundial. Y ahí ya nosotros, ya, oye, sabes que ya estamos súper encima. Ya habíamos tomado la decisión, como no lo habíamos publicado, porque estábamos ahí con unas conversas con ellos, lo dejamos ahí en el tintero. Pero queríamos volver lo antes posible, así que vamos a conversar con ellos ahora para poder retomar el hilo y eso. Y confirmarle a Manu que sí, el ganador. O sea, no tiene un cupo en la EBU porque la nueva edición, que ya está presentada y tiene un formato que está re entretenido,
es distinto. No hay, nadie tiene un lugar asegurado. Hay uno solo que tiene un lugar asegurado, que es el campeón del mundo. No les quiero contar más detalles, pero sí vaya a estar en la parte final del clasificatorio. Era lo que estaba en el reglamento, digamos, del torneo. O sea, eso se va a respetar. No, pues yo creo que ha explicado un poquito, pero más o menos nos tenemos que quedar con que en este año 2022 vamos a tener EBU. Lo que pasa sí, que a lo mejor... nosotros ya queríamos haberla jugado. De hecho, deberíamos sí. estar en plena EBU. Claro, porque yo recuerdo que me dijiste, y de hecho me dijiste, diciéndolo, me comentándolo y tal, y me comentaste un poco el hecho de que... Y claro, yo la fui tirando, ¿no? Cuidado que se viene EBU, ¿no? Y todo el mundo, ¿cuándo viene EBU? ¿Cuándo? Digo, viene EBU, para enero tal vez, ¿no? Va a llegar enero, no estamos con EBU. No, pero mira, bueno. voy a hablar con los... Le metemos presión aquí al aire, voy a hablar con los community managers a ver si nos apoyan en el sentido de decir, mira, o transparentar las cosas y decirle, mira, sabemos que aquí hay un costo asociado, además del premio. Y bueno, veamos cómo lo... Pensando que esto nos beneficia a ellos, nos beneficia a todos. Como te digo, nosotros podemos llegar hasta a empatar o perder poquito, pero ya perder, no sé, 7.000 o $10.000, la verdad que no lo vemos como una inversión, sino que ya sería como un egreso de recursos. No, claro, es que mucha gente no lo ve como... Es que al final damos por hecho como que no, es que tú tienes que hacer un torneo... Y ya, tienes esto de prize pool, ya está. No, perdona. Tengo que meterle horas de mi trabajo. Tú tienes que meterle horas de tu trabajo, con lo cual también queremos una compensación económica, ¿no? Que pasa un poquito lo típico. Cuando creadores de contenido o casters hacen un torneo propio y no estamos ganando absolutamente nada. Solamente la posibilidad de tener trabajo. La posibilidad de poner las cámaras y tener un torneo exclusivo. Pero es que... no da como para tener un sueldo, ¿no? Y lo que sacas de apoyos, y esa parte la has vivido tú, la destinas al prize pool, ¿no? Para que te vengan los equipos al final. Es complicado, la verdad, es complicado y te entiendo perfectamente. Y a todos nos gustaría, evidentemente, que me dijeran, bueno, mira, mañana empieza EU, ¿no? No va a ser el caso, pero bueno, buenas noticias, que al menos después de tanto tiempo tenemos claro que en este 2022, al menos, son palabras que tú has dicho, pues... Habrá no, y Supercell, digamos, pero no Supercell, porque nosotros hablamos con Clash of Clans, pero digamos que es lo mismo, pues, es una de las caras de Supercell, que es Clash of Clans, que es lo que nos convoca, digamos, nos está apoyando. Entonces ahora queremos ver si nos puede apoyar un poco más, o somos capaces de nosotros gestionar con algún sponsor, que, como digo, el tema es complicado, porque le vamos a vender visualizaciones de todo el mundo. Y eso no sé si... O sea, tampoco son tantas como para que digan, oye, fantástico, ya, yo me pongo aquí, ahí tienen $20.000, dale. Claro. Es complicado. Entonces, si usted fija, los torneos que hay, no sé cuántos tienen sponsor, creo que solo los que hacen SL, y que en cierta medida también, o los que ha hecho Álvaro con Team Queso, pero que también... están medio asociados a cosas que ya tiene avanzadas, ¿cachai? Que seguramente también Clash of Clans está cubriendo parte del premio o algún aporte hay, no solo puro sponsor. Supongo. Entonces, no está tan fácil. Y el otro que hay grande, con premio grande, es Mujava, que Mujava... Ah, pero este ya retira. Sí, evidentemente con plata todo es más fácil, ¿no? Sí. Yo, no, pues ya déjeme pagar unos hitters y paguemos mejor la plata. No, pero está claro que cuando tienes... Es que al final, bueno, el dinero no es todo en la vida, obviamente que no, ¿no? Pero claro, ayuda mucho, ¿no? Si yo tuviera detrás una persona que fuera multimillonaria, pues el canal lo tiraríamos pues por todos los lados, para arriba, por abajo, por aquí, por allá, y es mucho más sencillo. Pasa lo mismo, cuando eres emprendedor tienes que tirar con algo desde abajo, ¿no? Si te ponen todos los recursos, evidentemente sí. Tiras para arriba. Y es para todo, porque en el fondo, es para todo. Tú soy millonario tenía un fideicomiso, digamos, y no te preocupáis del dinero, pero en la vida real tenéis que pagar la renta, tenéis que pagarte el celular, tenéis que comer, si tenéis familia, techo, casa. Claro, entonces cuando tú estás con tus papás viviendo es mucho más fácil, ya. Pero ya cuando no estás en esa etapa, sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa?
es lo que está pasando un poco con los jugadores, creo yo. O sea, por un lado, o están terminando de estudiar y tienen que ponerse a trabajar, o por otro lado, a lo mejor algunos ya están casados y tienen hijos. Pero mientras no lo hagáis profesional, es muy difícil dedicarte. O sea, tú lo que lograste tú hacer soccer, y que es una apuesta que todavía la estáis viviendo es dedicarte a esto, porque si tú le pudieras haber hecho dedicar solo los tiempos que tuvieras libres, y que eso además estaba condicionado a que no tuvieras un compromiso con amigos, ni con la polola, ni con la novia, digamos, por si no conocen qué es lo que es polola. Y además el no estar reventado, que venís de la pega chato, que aguantaste todo el día al jefe, que era como el, no sé, o te tocó el wea de turno, perdón, el pelotudo de turno que está ahí, bueno, igual creo que te disparate da lo mismo. El weón de turno que siempre hay en todos lados. Así es, amigo mío. Es que, por eso digo, que mucha gente me dice, pero ponte, búscate un trabajo ahí, yo qué sé, 4 horitas, como si. Que aquí es difícil. No, mira, hay uno ahí a medida, 4 horitas por la mañana. Primero, es difícil encontrarlo, pero segunda, cuando lo encuentras. Yo, sinceramente, estoy en una etapa de mi vida en la que. A ver, sí, está muy bien trabajar, pero vivir para trabajar solamente. Hombre, también creo que tengo derecho a quedar con los amigos, quedar con la familia, conocer a una persona, alguna chica interesante, ¿no? Y con los jugadores es súper importante. O sea, claro, yo me imagino. Sí. Que necesitamos todos. Claro. Es lo mismo, porque tú le decías a la gente, oye, probemos pase. Oye, es que tengo que estudiar, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer cosas. No, el mundo gira. O sea, imagínate que el mundo de alto rendimiento, si no fueran profesionales, sería imposible del fútbol, todos los deportes, porque tendría que estar todo sujeto a buena voluntad. Ya, juntémonos, sería esto. No. No se puede, y que calcen todos, ninguno tenía compromiso y no sé qué. Sí. Ese es el tema de que si no tenemos un poco más de profesionalismo, como si están en otro, que es un poco lo que tiene el League of Legends y algunos otros juegos también, donde en el fondo ya los clubes están formados como empresa, como entidad, tienen su ingreso, tienen su casa donde están los jugadores, los entrenan. Pagan un sueldo, hay psicólogos, hay un montón de cuestiones, siempre vinculado a sponsor y todo el tema, creadores de contenido, pero sin plata no lo podía hacer. Sí, es súper simple esta cuestión. Sí. Y es lo que digo, o sea, probablemente, ¿no? Y también supongo que le pasará a los jugadores, ¿no? Como habrá jugadores que dicen, bueno, claro, es que yo testeo, yo estoy todo el día, tiquití, tiquití, dale. Pero claro, luego tengo que estudiar, o tengo que oye, ya está, o me quiero independizar simplemente, tengo que ir a trabajar, entonces ya no dispongo del tiempo que disponía antes, ¿no? Claro, te tiene que rentabilizar tanto, y es lo que hablaba, ¿no? Te tiene que rentar tanto. Es complicado. Entonces yo digo, ¿no? Yo estoy todavía en esa, intentando hacerlo, porque es que no. Dice, no, que estoy consolidado y estoy. No, siempre estoy ahí como. No, y la gente. Y aparte. Y lo que hablamos siempre, Clash of Clans no es un juego, no es un MOBA. No solo tenéis que preocupar de jugar, tenéis que tener un diseño, y eso lleva tiempo. Sí, o plata. O plata para pagarle a alguien para que te lo haga. Pero bueno, aún así, aunque tengas plata para comprarlo, tienes también que testearlo, ¿no? Con lo cual, no, al final. Hay unos que venden maravilla. Sí, ¿no? Y hay un trabajo de fondo increíble, ¿no? Por eso también muchas veces nos decimos, ¿no? Y este jugador se va el pobre, porque es que ya no le da, no le da la vida, y tampoco se está haciendo aquí millonario ni nada por el estilo. Y también es que depende de donde vivas. No es lo mismo que le toque el segundo premio del Mundial a unos chicos de Brasil que le toquen a los chicos de España o de Alemania, ¿no? La vida es más cara en algunos lugares y el valor del dinero no es tal. O sea, en países que te. A mí me dice mucha gente, vente a lata que vivirías bien. O sea, te estás ahí pasándolo mal. Claro. Vente a lata que con lo que ganas estarías ya viviendo tranquilo y tal. Y ahí tienes que estar, que si siempre, que si llego, que si no llego. Pero claro, pero es fácil decirlo, ¿no? Pues uno tiene sus raíces, tus amistades y sus cosas. Y no es fácil tampoco irte a vivir al otro punto del mundo, obviamente. No. En fin. Pero bueno. No sé si hay alguna pregunta, algo.
yo creo que están, perdón, o lo están aburridos y nos seguimos aburriendo. O sea, se han dormido. Es lo que hablábamos antes del directo, ¿no? Es que hoy día tienes que meter el humor, al final hay que meterlo ahí a la remanguille con todo, ¿no? ¿No? Mira que a veces estamos chistosos, pero hoy hemos estado muy serios los dos, ¿no? No sé, te has visto tú igual un poco. Sí, es que hay que cuidar las palabras. Claro, no sé, entonces uno, claro, piensa lo que dice y muchas veces estamos en joda. El costo del políticamente correcto. No, pero aparte somos claro. Gente seria. Sí, es el... Oye, bueno, pero eso es. Y lo eSport, bueno, a propósito de lo que tocaste ya para terminar, lo eSport también, o sea, son una tendencia, y así como lo hablamos, los NFT, las criptomonedas también, hay un montón de... Pero no es una cosa así que encandile y que anuló lo otro. No. Seguirá. Me le hablaba de Ibai, si tú veis lo que... ¿Qué es lo que hace Ibai? De todas las horas que hace stream, ¿cuántas son eSport? Que es donde partió, porque él partió casteando en España, la League of Legends. League of Legends, correcto, el EVP. O, ¿y cuántas horas hace de entretención, de reaccionando, hacer el loco y no sé qué? Y ahí tú veis que lo que pasa es que mucha gente juega, pero mucha gente no quiere ver. No claro. Le apetece ver. Claro. Sí, pero si yo tengo gente, yo conozco gente que juega a Clash of Clans, o mis papás, por ejemplo, ¿no? Mis papás no, que juegan a Clash of Clans. Pero no sé, mira, hoy juega Thrive contra... No, o sea, si vienen a verme a mí, ¿vale? Okay. Y si algún amigo que juega al COC viene a verme a mí, pero es como que no le importa que esté jugando ATN contra Batán, les da igual, pero juegan. Ahí lo que pasa es que yo creo que, bueno, yo me crié en un pueblo, no era un pueblo, pero era una ciudad chica, 80.000 habitantes, ahora creo que son un poco más. Pero claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú estás metido en Clash of Clans, no sé, y estás leyendo, mira, tú estás viendo quién escribe, está la Gaby Aguilera, hola Gaby, está el Bu, conocí a todo, está el Alambre, está ahí tú, no sé, estoy yo... Tiene todo como un sentido, entender lo que hablan, hay ciertos códigos, conocí a los jugadores, como que todo te calza. Es como cuando, por eso me dicen, oye, yo iba a Ovalle, donde me crié, o no sé, vaya a Sabadell y está muerto, no hay nada que hacer. Y claro, porque tú no conocí, yo me junto aquí, nos juntaba acá, hacemos fiesta acá. Si no entendís cómo funcionan, ese agregado que te da al ser parte de la comunidad y de los salseos que hay, y de las rencillas, y de las tallas, y todas esas pormenores, pero perdí. No tiene el mismo sabor, no tiene el mismo sazón que ser así puro. Me gustan los ataques y ver un bonito ataque está bien. ¿Sí? Esa es la lucha que yo siempre he tenido, ¿no? Con el contenido que yo traigo. Mucha gente dice, ponte a atacar, ponte a jugar. Es que no es lo que a mí me... Siempre digo lo mismo, hago esto porque era un reto realmente poder trabajar de algo que a ti te gusta. A mí me gusta ver, a mí me gusta competitivo, a mí me gusta ver a los grandes jugadores, cómo atacan, cómo crean ataques, ¿no? A mí me gusta toda esa parte. Y es un poquito lo que yo trataba de hacer o trato de hacer llegar a la gente, ¿no? No tienes por qué jugar, no hace falta, lo puedes disfrutar. Yo veo la NBA. Yo no juego al baloncesto cada día, Roberto. Pero yo veo la NBA. Yo disfruto de muchas de las jugadas de algunos jugadores. Y yo es lo que he traído de lo que trato de inculcar un poquito es eso, ¿no? Que te interese porque juega Batán, porque a lo mejor te gusta mucho Lancelota, ¿no? Por eso también muchas veces dicen, no, es que tú exageras. Sí, claro, que exagero, joder. Porque yo quiero que la gente se aficione, ¿no? Y a veces pasa también, habla mucho de Klaus, y al final la gente, Klaus. Y antes pasaba que iba a tirar un ataque Klaus y subían 50 o 70 espectadores, ¿no? Ahora ya no pasa tanto, ¿no? Hasta la cosa está muy, muy abajo, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Primeros de año y está la cosa muy abajo, ¿no? Pero yo creo que es bonito eso, tú te puedes aficionar también, ¿por qué no? En el Clash of Clans, pues puede ser como el béisbol, el rugby o el baloncesto o el fútbol, ¿no? Puedes tener también a tus ídolos ahí en la pantalla que están jugando. Y aparte, siendo honesto, aquí no es matemática, entonces a veces las cosas no salen, a veces hay errores, a veces la base troleó y o a veces no era el buen día. Como así también un Real Madrid-Barcelona, yo me he mamado algunos que son geniales y me he mamado algunos que me quedo dormido. Son jugables, claro, obviamente. Están jugando los mismos mejores del mundo que ganan, no sé, 3 millones de dólares al mes, no sé qué. Y el balón de oro y lo que queráis. Pero el partido fue un bodrio.
Sí, o sea, eso también pasa. O sea, uno tiene que jugar con las expectativas y a veces se dan y a veces no se dan. Pues sí, correcto. Eso decía, ¿no? Y probablemente era una de las cosas que me hubiese gustado que la gente le agarrara un poco el gusto a eso, ¿no? A, no, uy, es que juega a lo mejor, pues, no sé, pues, se juega a Space Station, ¿no? Que ahora todos son brasileños, ¿no? Ah, quiero ver a Marinaul, ¿no? Pues venga, pues, oh, no es que quiero ver a Marinaul. Y probablemente ocurre, ¿no? Pero no ocurre de la manera que me gustaría, de una manera más masiva, ¿no? Tampoco ayuda, sí, no poder ver a los jugadores, lo que hablábamos, temas presenciales. Yo creo que los presenciales ganan mucho, ¿no? En ese aspecto, de que tú realmente puedas generar que el jugador es tu ídolo y que quieres verlo, ¿no? Porque claro, sabes que está ahí, sale un nombre y están moviéndose los muñecos atacando, ¿no? Pero claro, yo quiero ver que está el jugador en un plató, en un estudio, incluso que hay gente en las gradas, ¿no? Y es que todo eso suma para que se cree afición. Que es importante. O sea, y yo creo que ahí también un poco el desafío que tiene Clash of Clans, porque en el fondo ellos son los llamados a hacerlo y nadie más, que tienen los recursos y tienen los medios, tienen las redes sociales, tienen el tema in-game, tienen para no solo el in-game, sino también anunciar cosas a través del juego. Yo no sé, por ejemplo, en Brasil, si cuando se fue Inns, yo me imagino que cayó un poco el consumo de Clash of Clans. No sé si de jugadores, pero de espectacularidad y lo que se quiere generar en torno a Inns, creo que no es lo mismo que se genera ahora. Que tenía un referente. Es como que no tuviéramos a Tontinay. Se retiraran todos y no se van a ni un equipo. Siempre tenía algún... Sí, no, no, claro. Y al final un poquito lo que pasaba en mi canal, al menos, ¿no? Que bueno, que sí, que puedes venir a ver a los japoneses, puedes venir a ver a TN, pero realmente como que lo hacen más tuyo cuando es el equipo hispano, ¿no? Y al final, pues de alguna manera, sientes que te representa y es como más bonito, ¿no? Entonces también es una parte importante, yo creo, de cara a la comunidad hispana que siga también jugando los chicos, ¿no? El día que nos sigan, es probable que caigan mucho. Y la gracia de cuando está así es que tenéis cosas que pueden mantenerse al tiempo. Por ejemplo, cuando el Lion G2... Bueno, el G2 lo pisará Coca-Cola, lo pisará Pepsi, lo pisará el que sea. Pero es G2, que es como un poco lo que... Y a lo mejor cambia hasta de juego, porque a lo mejor un juego muere y después surge otro. Pero está ahí asociado como a un equipo. Aquí lo que pasó con ATN, por ejemplo, que ATN era una empresa que vende como una tienda tecnológica de Alemania, creo que eso es. Sí. Como que a eso se dedicaban. Y ahora chao, viene otro, entonces no hay un equipo, no hay estructura, porque no ha habido la posibilidad que se desarrolle. No hay torneos, no hay liga, no hay requerimiento de instituciones serias detrás que tengan respaldo económico y todo el cuento. Sí. Parte es un actor importante que si no está, también las marcas no se meten. Digo, ¿con quién te entiendes tú? ¿Hay una empresa atrás? ¿Son una empresa? Por ejemplo, el más exitoso del año pasado o el año antes pasado, incluso Alternet tenía una empresa atrás, o la misma marca se juntó, le hizo un contrato. Por ejemplo, tú sabes que G2 es una empresa que trabaja, no sé, 100 personas. Obviamente, para una marca también te da seguridad de invertir, de compromiso, de todo, pero eso se desarrolla aportando espacios para que estén. Si no hay liga, no hay nada. No sé si me entendéis por dónde quería ir. Sí, que es un poquito lo que hemos hablado antes y todo esto. Sí. Bueno. Así que bueno. Bueno, pues... Bueno. Yo creo que al final pues hemos hablado un poquito de todo. A lo mejor pues nos ha faltado ese toque de humor, pero bueno, es que claro... Tampoco podemos meterle a todo. Hay días que será pues, más divertido. Esto es lo que hablamos muchas veces, ¿verdad? Cuando hacíamos EBU, que hacíamos aquella jornada especial como de recaps y de estadísticas, que era tan bueno al final y venía una minoría a ver lo que le gustaba mucho, pero no era algo que decía, no, es que la vamos a romper y vamos a tener ahí un montón de espectadores, ¿no? Yo creo que son conversaciones que al fin y al cabo hay gente que las sabe degustar, que las sabe apreciar, que son buenas, y hay gente a lo mejor que quiere más, pues un poco de cachondeo, y que va, triple y tal. Bueno.
A lo mejor podemos hacer uno en modo salsero. Uy, salsa. Pero también hay que cuidar ciertos aspectos. Nada, pero eso. No, gracias. No sé si. Espero que les haya gustado. No sé si alguna novedad o alguna cosa que les quede alguna idea, algún concepto. Sí, y si no, bueno, las disculpas del caso. Pero eso, pues, Dani. Nos vamos ahí, nos vamos ahí. Estamos en contacto, sí. 2:32, yo creo que está bien. Luego subiremos todo esto a YouTube para pues, si alguien lo quiere ver. 2:32, sí. Lo subiremos a YouTube a ver si alguien lo quiere ver, porque últimamente, pues, yo no sabía, me has dicho tú. Un poco de vacaciones ahora, está todo el mundo fuera. Claro, no sé, vuelvan, por favor. Les necesitamos, vuelvan. O sea, estoy haciendo cada día los directos con los mismos de aquí, los mismos de allí. Bueno. Sí, pero si ahora hay dispositivos móviles, ya no es como antes. Claro, ¿no? Puede estar en la playa. Puede estar en la playa viéndonos, por favor, vuelvan. En definitiva, bueno, seguiremos. Sí, iba a decir si Dios quiere. Bueno, no sé si sí. Los astros alinean y quieren. Hay que. No, pero está bien. Oye, guagua, que no llora, no mama. Hay que pedir cositas. Algunas se pueden, otras no. Otras a lo mejor las tienen en mente y las están ejecutando de a poco. También ellos tienen su... No es que alguien tome una decisión y ya, y se hace todo tan fácil. La empresa, mientras más grande, más lento es para moverse. Así que, nada, pues, un abrazo a todos. Que estén bien. Gracias, Dani. O sea, cuando usted quiera, estamos para conversar o para hablar por acá o por privado. Muy bien, pues ha sido un placer. Gracias por aceptar este Just Chatting. Y nada, pues interesante como siempre hablar contigo y que los demás pues te hayan escuchado. Un saludo para todos aquellos también que estuvieron aquí. Pues sí, un ratito, ahí, otro. Alambre, Ricardo Ancona, David Cepeda, Manu, Gaby Aguilera, Brutus Máximo, muchísimas gracias. La Gaby. A ver si ponemos en marzo ya a partir. Ahí no. Capaz que sea más pronto de lo que esperamos. Venga, va. Lo dejamos y nos vemos. Un saludo. Nos vemos. Abrazo, que estén súper bien. Buen fin de semana, Mato. Chao, chao. So I said no, no, no. It was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed all no one to swear for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed all no one to swear for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! It was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed all no one to swear for champions. I can't believe you're trolling.